¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, según se mire. Bienvenidos al Templo de la Velocidad, bienvenidos al Gran Premio de Italia. Desde el trazado de Monza, donde vamos a dilucidar una batalla más de este apasionante duelo por el título entre Max Verstappen, que arranca desde la pole, y Lewis Hamilton, que inicia desde la cuarta plaza. Los dos haciendo una especie de sándwich donde el jamón son los dos McLaren, grandes protagonistas en la carrera de clasificación ayer, con Daniel Ricciardo compartiendo primera fila con Verstappen y Lando Norris haciendo lo propio con su compatriota, los dos grandes referentes ahora mismo del automovilismo británico, Lewis Hamilton y Lando Norris. ¿Dónde están los españoles? Pues un poquito más atrás. Tenemos a Carlos Sainz iniciando desde una óptima sexta posición y también a Fernando Alonso desde la décima. Carrera complicada para los dos, pero donde quizá, aprovechando los precedentes inmediatos del año pasado, si pasan cosas pueden pescar algún puntito o quizá algún resultado más. Jorge Iglesias, se viene un carrerón, ¿eh? Don Cristian Mestres, buenas tardes. Yo creo que se viene un carrerón. Yo creo que vamos a tener una salida súper interesante. No sabemos todavía cuál es la elección de neumáticos. Es una de las cosas buenas que nos deja la clasificación al sprint. Todos a ciegas en esa primera curva. Ya vimos ayer lo importante que es la salida. Ya vimos ayer a Hamilton liándola y perdiendo posiciones. Y hoy, cuidado, porque no lo va a tener fácil. Delante hay dos McLaren, que son dos aviones. Y sobre todo, por delante de ellos, el líder del mundial, Max Verstappen. Y Hamilton tiene que empezar a recuperar puntos. Yo no sé, estoy muy emocionado de verdad para esa primera curva, Cristian. Sí, viendo el precedente de ayer, no olvidemos que hay un detalle importante en este circuito de Monza, que son esos 458 metros que hay desde la línea de meta, es decir, casi desde donde va a salir Max Verstappen, y esa primera curva. Ayer Hamilton se equivocó y en ese punto de duda o de fallo de embrague, ¿qué provocó? Pues que se le fueron dos posiciones. ¿Qué puede ocurrir hoy? Pues si le pasa lo mismo a Verstappen o le pasa lo mismo a Hamilton, vienen los McLaren, vienen también muy fuertes o pueden venir fuertes y poner problemas los dos Ferrari, que juegan en casa, no lo olvidemos. Es decir, salir va a ser determinante, va a ser fundamental y podría ser incluso más de un 50% de un posible resultado hoy, porque ya vimos ayer que adelantar, Jorge, cuesta bastante a pesar de estar en Monza, ¿eh? Sí, durante todo el año lo hemos estado viendo y aquí en especial en este circuito, y podríamos decir, tenemos muchas rectas, tenemos DRS, pero no hubo demasiados rebases, recuerdo unos pocos, uno de Fernando Alonso muy bueno por cierto, pero ni siquiera dentro de la zona de DRS, y lo decía Hamilton, entras en un tren de DRS y va a ser difícil adelantar a los de delante, así que luego vamos a hablar de la estrategia, pero los neumáticos serán cruciales y cuidado porque no está tan claro, ¿eh? Ayer el neumático blando duró mucho, pero hoy estamos a 42 grados temperatura de pista, es un auténtico hervidero el circuito de Monza, así que la elección de neumáticos no la veo tan clara. Por cierto, Cristian, antes de nada, antes de ponernos en materia, aquí tenemos una cosita. Ah, la gorra. Hace un calor terrible en Monza ahora mismo. No sé si alguien nos está viendo desde allí, desde el circuito. Os va a llegar tarde, lo siento. Pero para la próxima, haber hecho el concurso antes. Porque os podéis llegar esta gorra de Pirelli. Y es muy fácil. Solamente tenéis que ir a nuestro perfil de Twitter. Que tú nos sigues, ¿no? ¿Verdad, Cristian? En Twitter. Creo que sí. @soymotor. Sí, sí, hombre, sí. Claro que sigo. Vale. Si no, este directo iba a ir un poco mal. Me seguís a mí, ¿eh? Hombre, por supuesto. Tú eres de la casa, Cristian, cómo no. Para los que no nos sigáis, muy mal. Solamente tenéis que ir a @soymotor en Twitter y lo que tenéis que hacer es eso. Seguidnos en Twitter e Instagram, que hay un contenido magnífico. Hacer retweet al tweet que tenéis ahí puesto y os podéis llevar esta gorra. La que se va a poner hoy o Verstappen, Ricciardo, que sale segundo, o Norris, o Hamilton, o alguno de los de fuera. Yo no sé si alguien externo a esos tres primeros se puede poner esta gorra. Bottas, cuidado, que había apuntado ya al podio. Pero bueno, yo espero carrera movida. Espero carrera movida. Vamos a ver, Bottas arranca 19º. No lo hará último. ¿Por qué? Porque Pierre Gasly ha aprovechado, pues bueno, su desastrosa primera vuelta de ayer para cambiar algunos elementos en el coche y tendrá que arrancar desde el pit lane. No olvidemos, Gasly, ganador el año pasado. Sí. Que ahora decías que pasen cosas con narices, que Gasly ganó el año pasado. Ojo, ojo, atenta a la compañía, que aquí si pasan cosas puede liarse parda, ¿eh? Y además hay algunos invitados simpáticos merodeando por el paddock que igual van a dar mucho juego en el postcarrera según como sea este gran premio, ¿eh, Jorge? Ah, desde luego, hemos visto a no me acuerdo nunca del nombre, Cristian. Veo mucho los memes del chaval. Kaby Lame.
Xavi Lame, que ha estado invitado en el box de Ferrari. Espero, por favor, que no haya motivos para que tenga que salir hoy en la retransmisión, porque ahí están Carlos en esa sexta posición con Leclerc justo delante. Y bueno, lo que tú dices, es el año pasado vimos esa victoria de Pierre Gasly en una carrera que estaba siendo normalita y que de repente lo trastocó absolutamente todo, ese safety car que salió por el accidente de Leclerc y luego el problema que hubo en el pit lane, que estaba cerrado, Hamilton se coló. O sea, era lo que decíamos ayer, es un circuito en el que pueden pasar cosas. A priori puedes tener una carrera tranquila, pero es un circuito tan especial que en el momento en el que hay un accidente, un safety car, dependiendo de qué neumático lleve cada uno, se puede romper la estrategia y podemos tener un resultado diferente. Y yo sigo mirando a los McLaren. No sé por qué, Cristian, pero yo tengo mucha esperanza en los McLaren. Hoy puede ser el día, hoy debería ser el día de McLaren, no sé si de colar a alguno de los pilotos o los dos pilotos en el podio o incluso batallar por la victoria. El coche corre, el coche funciona. Parece que si juegan bien sus bazas a nivel estratégico, que luego habrá que analizar un poquito qué neumáticos les quedan a cada uno, sí, en función de lo que vimos ayer y lo que puede ocurrir hoy. Pero Lando y Daniel, o Daniel y Lando, que quién nos lo iba a decir, que Daniel estaría por delante de Lando Norris con todo lo que llevamos acumulando esta temporada, pues pueden ser los grandes animadores o los grandes jueces. Al final, siempre estábamos hablando de que la batalla es entre Hamilton y Verstappen. Es cierto que el Mercedes y el Red Bull están en otro mundo, literalmente, pero si en algún momento podemos tener algún invitado extra, es que va a ser hoy, o sí, puede ser hoy, vaya. Sí, no había, al menos Lando no le veía tan confiado, estoy escuchando un poquito lo que decían a la prensa antes de empezar esta carrera, Cristian, y Lando no estaba tan confiado, pero por ejemplo había una cosa muy interesante que decía Ricciardo, ¿no? Que va a salir segundo en esa primera línea, zona sucia, eso sí, vimos que ayer a Hamilton eso le costó, por detrás de Verstappen, y decía que sigue con esa mentalidad de ayer, llevaba mucho tiempo sin haber hecho una primera línea, sin estar tan arriba, y apuntaba una cosa que es lo que estamos diciendo en este previo y va a ser clave, la salida, porque lo que se vio ayer es, si Bottas y Verstappen tienen aire limpio, se te van a ir. Es muy difícil seguirles el ritmo. Pero ahí sí les saltas en la salida. Ahí sí Ricciardo hace mejor salida que Verstappen y se coloca primero. Ahí cambia la cosa. Y se puede aspirar a todo. No sé si a una victoria, me parecería demasiado, pero el podio sí que podría ser factible. Desde luego eso es lo que le interesaría a Hamilton. Pongámonos un poco en la situación del inglés. Eso cuarto es clasificado. Siendo optimista, ganar una plaza en salida a Lando Norris o a alguno de los McLaren, o a Daniel Ricciardo. Y que el otro McLaren se cuele por delante de Verstappen. Que pueda contener al piloto holandés en los primeros giros y de ahí trazar alguna estrategia como ya vimos o pudimos intuir en el último Gran Premio en los Países Bajos. Todo lo que no sea esto me apunta complicado para el inglés, pero insisto, siempre que Verstappen salga bien. A partir de ahí, bueno, ya sabemos, la primera curva de Monza es un peligro, es muy difícil, sí, y saltaron ayer algunos alerones y si hoy vuelvo a correr lo mismo, ya lo hemos visto también este fin de semana en numerosas ocasiones en la F2, también podemos tener factores ajenos a la carrera que compliquen el tema. Estos son un poco la coctelera para esta salida, que va a ser, insisto, muy pero que muy importante. No estamos en Mónaco, estamos en Monza, sí, pero analizar la salida nos parece determinante. No, totalmente, porque al final es lo que vimos ayer, en el momento en el que se establecen las posiciones, luego es difícil adelantar. Hablabas, por ejemplo, de factores externos. Hemos tenido 4 safety cars esta mañana en la carrera de Fórmula 2. No creo que la Fórmula 1 vaya a ser tan exuberante. En Fórmula 2 sabemos que hay más igualdad y los pilotos se lo juegan un poquito más, pero bueno, ya suelen salir safety cars en este circuito, y la cuestión es esa, es que Hamilton, por ejemplo, hoy está un poquito a contrapié, porque los McLaren son difíciles de adelantar. Él es verdad que ayer iba con el neumático medio y Norris estaba adelante con el neumático blando, pero en 18 vueltas no pudo deshacerse del McLaren, y sobre todo Verstappen se escapó mucho. Una cosa es adelantar a los dos McLaren, pero claro, si Verstappen en las primeras vueltas, y lo que decía él era eso, yo quiero salir rápido, ponerme primero y tirar. Y escaparme, porque hacerle 5 o 6 segundos de colchón al
posible Hamilton o McLaren que te vengan por detrás, ya te cubre de un undercut, ya te cubre de algún posible safety car que te fastidie la estrategia y tienes mucho ganado. Pero no sé, estaba hablando también Verstappen antes de la carrera, Cristian, y tampoco se le veía tan confiado. Sigue hablando de ese ritmazo que han presentado los McLaren en los entrenamientos libres. Dicen que en carrera hay mucho ritmo. Ayer no lo vimos, la verdad, salvo por Valtteri Bottas, pero Hamilton se quedó un poco en tierra de nadie. Y lo que decía era eso, no creo que vaya a ser una victoria fácil. Primero tengo que aguantar la primera posición en la salida y luego que no llegue Hamilton. Es que el factor es este. Yo quiero ver al verdadero Hamilton, lo vamos a ver, imagino, hoy. Ayer estábamos en una carrera de clasificación, una carrera en la que, pues bueno, hemos hablado, hemos leído el artículo de Martí esta mañana en soymotor.com. El análisis se basa un poco sobre todo en el riesgo, y cuando los equipos o los pilotos tienen que jugar en base al riesgo, no atacan o no lo hacen en las condiciones en las que probablemente sí veamos en el día de hoy. Hoy se juegan los puntos. Un duelo como el de ayer entre Hamilton y Norris, vamos, es que me juego lo que sea que hoy acababa en cambio de posición. Pero hay que verlo, hay que verlo. Hoy será la lucha, hoy habrá que pelear, hoy vamos a tener a un Hamilton seguro mucho más agresivo que ayer y a un Verstappen que no olvidemos que no tiene el coche óptimo para competir aquí. Aunque salga la pole position, aunque hasta ahora le haya salido todo de cine literalmente, un poco por obra propia y por las circunstancias, no estamos en el circuito idóneo para Red Bull y todo lo que sea sumar una victoria o un podio en el día de hoy será muy positivo para la escudería de la bebida energética. Por cierto, Jorge, me parece que me veis un poquito oscuros. Voy a aprovechar para dar un poco de luz, ¿eh? Adelante, adelante. Pongamos un poco de luz en este plano. Yo, por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Cristian. Solo quiero que penséis una cosa, chicos. En el primer gran premio al sprint que tuvimos en el circuito de Silverstone, se respetaron mucho entre Verstappen y Hamilton en esas primeras curvas. En el segundo gran premio al sprint tuvimos un toque en la sexta, en Cops. Y no creo que vayamos a tener hoy aquí un toque, pero Hamilton tiene que salir a cuchillo sobre todo eso, para quitarse a los dos McLaren de delante. Y a partir de ahí, bueno, pues quizá hay un toque, quizá hay un abandono que puede mezclar todavía más la parrilla. Yo estoy mirando, Cristian, a esa quinta y sexta posición de los Ferrari. Anda que no les vendría bien hacer aquí en casa una machada para reivindicarse todavía más después de un buen año que está cayendo un pelín, me da la sensación, en los últimos grandes premios. Ayer, error de Carlos, accidente en libres 3, que yo creo que condicionó un poquito esa clasificación al sprint. Y hoy Carlos, que sale con ilusiones renovadas, pero ay, difícil lo va a tener Ferrari, tengo la sensación. No, muy difícil. Este fin de semana muy difícil. Y encima no tienen al mejor compañero o al mejor invitado en su box para un fin de semana complicado, ¿eh? Ya solo faltan las cámaras de Netflix para acabar de arreglarlo todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que Ferrari lo que necesita hoy es salvar los máximos puntos posibles, no solo por competir en casa, sino porque los McLaren están muy fuertes y esa lucha por ser los mejores del resto apunta que va a ser uno de los frentes más interesantes de aquí a final de temporada. Hablamos mucho del Mercedes-Red Bull, que también tela marinera, tanto en pilotos como en constructores, el Verstappen-Hamilton, con sus escuderos de cara a lo que queda de temporada. Pero ojo también a ese Ferrari-McLaren, porque son dos escuderías históricas, una Ferrari que va recuperando y una McLaren que también está un poco recuperando o retomando esa forma que la llevó en el pasado a ser uno de los protagonistas indiscutibles por los títulos año tras año. La nueva McLaren de Zak Brown, que está sacando cada vez más la cabeza y ahora sí que empieza a funcionar. Y batallar con Ferrari mola, la verdad es que es un detalle bonito. Lo que nos queda de aquí a final de temporada, vamos, yo si lo tuviera que firmar, venimos de muchos años aburridotes, pero este año está siendo genial. McLaren versus Ferrari, sí, sí, está siendo uno de los mejores duelos. Ya tuvimos a McLaren el año pasado contra Renault, pero yo creo que era un duelo un poquito más descafeinado. Este año son dos equipos en reconstrucción a diferentes pasos, ¿no? McLaren yo creo que está ahora mismo mucho más arriba en esa reformulación del equipo que ha hecho. Ferrari se está volviendo a recuperar otra vez. Milagroso, te digo la verdad, viendo cómo terminó el año pasado, lo que está haciendo Ferrari en esta temporada. Y claro, hoy tierra de nadie porque lo que tienen por delante es Hamilton y a partir de ahí ya sería el podio. Me parece complicado a no ser que haya un poquito de movimiento por delante o alguien cometa un error. Y esta carrera puede ser decisiva en esa lucha que tú dices, porque Ricciardo está segundo, Norris está tercero, potencialmente hay un doble podio de McLaren encima de la mesa. Luego tenemos que ver qué hace Pérez, qué hace Bottas también, que apuntaba a llegar a esa tercera posición. Pero vaya, los Ferrari, sobre todo lo que tienen que hacer es una buena estrategia y
me da la sensación de que tendrán que mirar hacia adelante. Giovinazzi está séptimo, no hay mucha amenaza ahí. Stroll está octavo, tampoco. Stroll noveno, perdón. Lo único, Pérez, a ver hasta dónde puede llegar. Pérez, Y Bottas. ¿Tú confías en Pérez, Cristian? Lo vi ayer, que confiabas en la avenida arriba de Pérez. Yo quiero pensar que también, pero... ¡Buah! Está siendo un fin de semana complicado. Lleva ya varios consecutivos. Lleva un Red Bull, ¿eh? No lo olvidemos. Ya ha ganado una carrera, aunque no le están saliendo las cosas últimamente. Cierto que aquí su clasificación, la del viernes, estuvo muy condicionada por la falta de rebufos, que sí que tuvo su compañero. Pero... Es Pérez, lleva el coche que lleva y por de pronto, de cara a la salida, va a ser una amenaza para Carlos. Giovinazzi yo no lo consideraría una amenaza a medio plazo, pero Pérez puede ser un factor complicado de cara a la carrera de Carlos en el día de hoy. Así que vamos a ver si los Ferrari pueden hacer una carrera mirando hacia adelante, como decías, y que no tengan que preocuparse mucho por el retrovisor, porque eso no gusta. Y por cierto, veo que Tsunoda se va a la zona de boxes. Sí, se va a boxes. Yuki Tsunoda... Sí, van a retirar el monoplaza de Yuki Tsunoda, que arrancaba decimoquinto. Por tanto, los dos Alfa Tauri que iniciarán el Gran Premio de Italia sí, desde el pit lane. Sí, se lo están llevando. Vamos a ver si tenemos información ahora de última hora de qué es lo que está pasando con Tsunoda. Pero ya tuvimos la confirmación esta mañana de que Pierre Gasly, por el accidente de ayer, se va a ir al pit lane. Va a salir desde la última posición. Bottas, por tanto, sube a la decimonoveno, que ahora mismo sería una decimoctava, porque se lo están llevando ya de la parrilla, Cristian, y no puede volver. Quedan menos de 15 minutos para que arranque ya la carrera. Así que una vez sales de la parrilla, no puedes volver a colocarte en tu posición y tendrá que salir desde el pit lane detrás de Gasly. Estoy pensando por el orden de colocación. Sí. Y lo que no pues sabemos que no haya es un que... problema importante, sí. Importante que perjudique a Tsunoda de cara a iniciar el Gran Premio, porque los mecánicos están corriendo todo lo que pueden, arrastrando este monoplaza por el pit lane en sentido contrario al orden de la marcha. Ahora pueden hacerlo intentando, vamos a ver, ahora meterlo dentro y reparar. Sí, tienen sí, la fortuna garaje, de que Alfa Tauri tiene el... Tiene el pit muy cerquita, lo van a meter en el box. Sí, sí, va para adentro. Esto es alguna reparación, algún problema que han detectado justo en parrilla y que les va a obligar a trabajar de lo lindo. Imagino ahora capó motor fuera porque apunta seguramente alguna cuestión quizá electrónica de motor o vaya, no sé, o de transmisión. Sí. Confiemos que no sea así y que pueda tomar la salida. No, desde luego que es un problema grave o un problema que no pueden arreglar en parrilla, con esos carritos bastante equipados, además, que llevan los mecánicos a parrilla para poder tener el coche en el punto idóneo para la salida. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Tsunoda. No hemos tenido ningún problema de fiabilidad grave durante todo el fin de semana, más allá de ese corte de potencia que le daba el coche el viernes a Leclerc. Así que, sí. Bueno, a veces pasa, ¿no? Arrancas el coche ya para carrera y de repente te saltan todas las alarmas. Sí, y han llegado en el peor momento posible, ¿eh? Porque estas son aquellas circunstancias, justo el momento en el que uno no desea sí. Que ocurra algo, porque Tsunoda ha completado las vueltas de calentamiento, estas vueltas previas a la formación de parrilla, a priori sin novedad. De hecho, han metido el coche para adentro cuando ya llevaba unos 4 o 5 minutos detenido en la propia parrilla. Es decir, que la reparación se ha detectado a última hora. Apunta alguna fuga o no sé. Sí. Pero sin duda es una cuestión anómala y que se ha descubierto en el ultimísimo momento posible. Vamos a ver si consiguen reparar, porque vaya fin de semana, si no, para el equipo que el año pasado estaba de celebración aquí en este Gran Premio de Italia. Desde luego. Recordemos que Gasly ayer llegó a estar cuarto, Cristian, antes de tener ese toque y ese accidente que le relegó a la última posición. Así que Gasly, como siempre, cumpliendo esta temporada, salvando los muebles de Alfa Tauri. Ya lo hizo el año pasado con esa victoria precisamente aquí en Monza. Y lo de Tsunoda, ya os digo, chicos, en cuanto tengamos algo de información de qué ha ocurrido, os lo diremos, pero de momento no se sabe nada. Creemos eso, Cristian, que será pues algún problema en la unidad de potencia, porque huele a que han arrancado el coche para salir y ese coche ha dicho que no arranca. Es lo que apunta, tiene toda la pinta, pero vamos a ver si conseguimos averiguar más datos. De momento, todo a punto ya en esta parrilla de salida para dar la salida a este Gran Premio de Italia en Monza por vez número 71, el circuito que más carreras de la Fórmula 1, digamos, contemporánea, desde el año 50, ha cogido en la historia del campeonato, que se dice pronto. Un circuito que además tiene una curva renovada, la curva Michele Alboreto, que es esta parabólica, la parabólica Alboreto, la podemos llamar a partir de ahora, porque no siempre es bonito que mantenga ese toque, toque histórico. La parabólica es una de las curvas más bonitas del campeonato. Lástima de esa escapatoria de asfalto.
Pero vaya, es Monza, y Monza es historia. Y aquí vamos, si los fantasmas existen, aquí hay unos cuantos viendo la carrera, ¿eh? Y van a hablar mucho y tienen muchas cosas que contar. Muy bonito me parece el gesto, además de haber renombrado Michele Alboreto esa última curva, curva número 11 del circuito de Monza. 3 minutos para empezar, Cristian. Repasamos rápidamente estrategia, que es lo que vamos a tener para el día de hoy, porque no es clasificación al sprint, así que vamos a tener paradas en boxes y Pirelli ya ha dado cuál es el reporte de qué esperan ellos que ocurra, y hay sorpresas además, en mi opinión, de lo que sería la estrategia ideal para este gran premio. Sí, sí. Bueno, la que a priori es la más rápida es arrancar con el neumático medio, parar entre la vuelta 27 y 33 y blandos hasta el final. Luego, la segunda opción es arrancar con el blando, vuelta 15-20, y de ahí medio hasta el final. La más lenta, o una de las menos lentas, sería medio, vuelta 17-25, duro hasta el final. Esta es la estrategia, diría yo, de coche de seguridad o de eficiencia similar. Y la más lenta de todas es blando, vuelta 12-17, duros hasta el final, que también podría ser una táctica en caso de coche de seguridad. Pero vaya, la más rápida, si no pasa nada, medio y blando. Bueno, pues vamos a ver ahora cuando nos confirmen con qué neumático sale cada uno. Dejadnos en el chat, chicos, ya sabéis que tenemos los iconos con ese neumático de Pirelli. ¿Cuál creéis que va a ser la opción elegida por la mayoría de la parrilla? Si salir con el neumático blando, salir con el neumático medio. Si hay alguien que se la arriesga al neumático duro, lo cual me sorprendería mucho, aunque hace bastante calor, estamos a más de 40 grados en temperatura de pista. Pero bueno, lo vamos a ver en nada, en menos de 2 minutos, porque esto empieza a la de ya. Vamos allá con este Gran Premio de Italia, con, recordemos, Max Verstappen desde la pole, Hamilton cuarto, el Mundial al rojo vivo en Monza. A punto para iniciar este Gran Premio de Italia con los dos Alfa Tauri arrancando desde el pit lane. Veremos si Yuki Tsunoda consigue reparar ese monoplaza. Delante, ya en parrilla, listos Max Verstappen, los dos McLaren y, por supuesto, el Mercedes de Lewis Hamilton, que inicia desde la cuarta posición. El gran favorito este fin de semana en Monza, que tan solo pudo ser cuarto ayer, en realidad quinto, porque quien ganó, Valtteri Bottas, después de cambiar toda la unidad de potencia y algunos elementos auxiliares, iniciará desde la 19ª posición. ¿Dónde están los españoles? Lo volvemos a recordar. Carlos Sainz, sexto. Fernando Alonso, décimo. Los dos luchando contra pronóstico, y vemos ya que se van desplegando las mantas térmicas. Y Jorge Iglesias, los dos Ferrari con el medio para empezar. Vamos a tener casi pleno de neumáticos amarillos en pista, te lo puedo confirmar, Cristian. Todo el mundo en el top 10 está saliendo con el neumático medio, salvo Lewis Hamilton, que se la juega con el neumático duro. Duro de salido duro para Hamilton. Cuidado, porque está juguetón, ¿eh? Está juguetón el Mercedes. Y a partir de ahí, Cristian, te digo, toda la parrilla con el neumático medio, salvo Hamilton, que estábamos hablando, en la cuarta posición con neumático duro. Kubica, 17º. Y luego Bottas, 19º. Y Gasly, en última posición, desde el pit lane. Muy raro, tan raro que de hecho le ha dicho Ferrari, se le ha informado por radio a Charles Leclerc, le ha dicho que todo el mundo alrededor está con neumático medio, salvo Hamilton, que sale con el duro. Respuesta de Leclerc: es una estrategia muy rara. Muy rara, ¿eh? Es muy rara. Yo recuerdo alguna opción similar en el pasado en F2, le salió muy bien. Le salió muy bien a uno de sus pilotos. Y si no recuerdo mal, era el propio Yuki Tsunoda. Ahora no lo recuerdo bien, pero fue hace un par de temporadas. En todo caso, está jugando al overcut Lewis Hamilton. Sí, sí. Está jugando a que no va a ser capaz de ganar posiciones en salida, quedarse y fiar su estrategia a un gran ritmo de ahí hasta el final. Las 3 en punto, arranca esta vuelta de formación. Insistimos con un Lewis Hamilton que ha tomado un enfoque completamente distinto a esta carrera. De hecho, no ha escogido ni siquiera una de las opciones que contemplaba Pirelli en su plan. No, no. No aparecía la opción duro, medio o blando. Es que ni se contemplaba esa opción. Vamos, me parece interesante lo que ha hecho Mercedes en el día de hoy. Hay temperatura, Cristian, era lo que estábamos mirando antes de empezar en directo. 44 grados ahora mismo temperatura de pista, 28 grados temperatura ambiente. Obviamente no podemos extrapolar los datos que tuvimos ayer en la clasificación al sprint a lo que hay ahora en la carrera. Estábamos ayer a 2 horas después, más frío por tanto, y con coches cargados para 18 vueltas, no 52. Eso no es nada, ¿eh? La carga de combustible importante es la de hoy. Además, Monza es uno de los circuitos donde el consumo se dispara más, por tanto, hay que apurar al máximo la gestión de esos 100 kilos de carburante, que con total seguridad
serán los que montarán todos estos monoplazas. Ganadores en el pasado, Gasly, Leclerc, doblete de Hamilton 2018-2017. Hamilton tiene aquí, no lo olvidemos, 7 poles. Se queda ese registro por ahora congelado. 6 victorias, 2012, 2014, 2015, 17 y 18. Max Verstappen, su mejor resultado es un quinto puesto aquí en el año 2018. Nunca ha subido al podio de Monza. Hoy es su primera posibilidad. Vamos a ver, esto es lo que nos dice la historia. En la recta final de esta vuelta de formación, donde vemos a Hamilton calentando gomas, casi como un desesperado, y todos los que van con el medio, justo lo contrario, apenas calentando con máxima suavidad, mimando esos neumáticos de ahí a la salida. Cuidado. Vamos a ver, porque esto es como mucho, vaya, no encuentro precedentes a esta estrategia que sigue Hamilton. Y por cierto, el coche de Yuki Tsunoda completamente desmontado, no va a poder salir. Tsunoda out. Estábamos viendo a Gasly que estaba dentro del coche, va a salir ahora hacia la parte final del pit lane, pero Tsunoda estaba en el coche en caballetes altos, él no estaba dentro del monoplaza. Primer abandono y además para uno de los equipos locales. Cristian, cuidado con la frenada de la curva número 1. Neumático duro frío para Hamilton. Ojo, porque es muy difícil pillar la referencia. Y no te digo ya que vaya a ganar la posición a los McLaren, no lo creo. Es que están por detrás Leclerc y Sainz. Ahora mismo tienen una oportunidad de oro si quieren aspirar a algo en esta carrera. Situándose ya Hamilton en su zona de salida, vamos a ver, porque va a tener que estirar o trabajar al máximo ese inicio de carrera, ese salto inicial, para poder salvar los muebles y que no se le echen encima a los Ferrari. Vamos a ver cómo gestiona también la salida Max Verstappen y los dos McLaren. Todos preparados en la zona de boxes, 53 vueltas por delante. Van llegando esas últimas unidades en una parrilla que va a cerrar el finlandés Valtteri Bottas, el más veloz este fin de semana en clasificación y en la carrera sprint que vivimos ayer. El finlandés con todas las unidades de potencia, o toda la unidad de potencia y auxiliares nuevas de cara a la salida. Se coloca ya el Mercedes de Valtteri Bottas, bandera verde. Al final de la parrilla se encienden los semáforos, esas 53 vueltas por delante. Vamos a ver cómo arranca Verstappen. Arranca, parece bien Max Verstappen. Más problemas para Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton, que está luchando. Ay, ya. Se lo ha levantado Leclerc. Zigzagueando de lado a lado, Hamilton por dentro, Leclerc no puede con él, cuidado porque Hamilton se puede colar a Lando Norris y uno de los McLaren que se pone primero. Sí, el sí, McLaren sí. Creo que es de Daniel Ricciardo primero. Es de Lando Norris. Es Norris creo, Vamos a ver si el término lo actualiza. Cuidado que Giovinazzi, por cierto, ha saltado a Carlos también, Cristian. Y estoy viendo, no, es Ricciardo, Y cuidado con Hamilton, con Norris. Hamilton, directamente, duelo directo, Hamilton, Verstappen. ¡Se tocan! Verstappen al límite, ha empujado a Hamilton al interior y toque por detrás, Giovinazzi. Vamos Giovinazzi a ver, fuera. Casi seguro, coche de seguridad. Sí, Giovinazzi fuera. Giovinazzi fuera en la primera del ESMO. Vamos a ordenar este desbarajuste de salida. Madre porque mía. Verstappen parecía que arrancaba bien y no lo ha hecho nada, pero que nada bien, le ha superado Lando Norris, que es el líder de carrera. Norris, Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Leclerc, Sainz y detrás ya viene Checo Pérez. Buah, este es el orden ahora mismo en esta vuelta 1. Tenemos que ver la repetición. Ricciardo primero. Tenemos que ver la vuelta, la repetición. Virtual Safety Car, por cierto. Virtual Safety Car, Cristian, no es momento para entrar. Pero van a tener que quitar el coche de Giovinazzi y las piezas que tiene que haber a la salida de esa segunda chicane, ¿eh? Ah, no, está en marcha Giovinazzi. Las piezas, ¿eh? Viene sí, Giovinazzi sí, ha roto en marcha. El alerón, ha perdido el flap por completo, pero puede recuperar el orden correcto de marcha. Y es Ricciardo el líder de carrera, no Norris. Sí, es Ricciardo. Cuando vemos el... ¡Qué cerca han estado! ¡Qué cerca han estado Christian Verstappen y Hamilton, eh! Y se ha saltado la curva Giovinazzi y creo que lo ha perdido solo al entrar. Y Hamilton que se queja que lo ha empujado Max Verstappen. Sí. Bueno, sí, viendo el precedente de Silverstone, en fin, ¿qué esperabas, chaval? ¡Fua! Vamos a ver aquí la repetición desde el onboard de Giovinazzi. Estaba por delante de Carlos, y ha saltado aquí. Y Carlos, no sé si... Oye, Carlos le ha dado, Yo creo que Carlos le ha dado a Giovinazzi. Si no tiene... ¡Guau! Pues que no tenga el alerón tocado el español y que no lo sancionen, porque el toque es... Es de libro, es cierto que Giovinazzi, a pesar de haberse saltado la chicana, ha regresado a pista con bastante, podríamos decir, celeridad, ¿eh? Sí, pero... sí, se ha colado. Estoy viendo, y el coche está bien, Cristian, me da la sensación. Viendo visualmente el alerón delantero de Carlos, al menos parecía que mantenía todas las piezas. Pues Giovinazzi que regresa a pista, lo hace con el neumático duro, problemas para engranar esa primera marcha, no acaba de entrar, ahora ya regresa desde el pit lane, Giovinazzi que intentará ir de aquí hasta el final.
ocupa esa última posición de carrera. Por cierto, Valtteri Bottas ha ganado 4 plazas, es 15º, Fernando Alonso una, se coloca 9º. Aprovechando evidentemente la baja de Giovinazzi y manda Daniel Ricciardo por delante de Verstappen y de Lando Norris. El piloto australiano es quien está ahora mismo al frente de carrera, ¿quién nos lo iba a decir? Hamilton en esa cuarta posición después del duelo directo con Verstappen, el holandés que no se ha arrugado y ha hecho pues lo que tenía que hacer en una chicane. Solo hay una trazada, no hay dos. No esperaba, o Hamilton, un poquito quizá inconsciente, pensando que le iban a abrir la puerta, no sé. No, pero eso te habla de las prisas que tenía Christian por ver que se le estaban escapando por delante y que en la arrancada no ha podido adelantar y tengo que hacerlo. Por cierto, yo creo que tanto Ricciardo como Verstappen han ganado mucho tiempo con el Virtual Safety Car, ¿eh? Están a 2,2 segundos ya de Lando Norris y hemos relanzado hace una vuelta y media. Bueno, eso nos lo dirán ahora los GPS diversos cuando Valtteri Bottas ya viene adelantando, viene volando. De hecho, el Mercedes corre una auténtica barbaridad cúbica. Así podríamos decir que lo ha dejado pasar, parecía un doblaje más. Y Bottas que ya se coloca 14º, va a ser el gran atractivo de esta carrera cuando ya nos sirven desde realización la repetición de la salida, Jorge. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido porque ha tardado un poquito más en salir el semáforo de lo normal. Ha arrancado muy bien, muy muy bien Ricciardo por la zona exterior. De hecho, ha sido capaz de ponerse por delante de Verstappen justo antes de la frenada. Y Norris también ha salido muy bien, pero se ha visto encerrado por Ricciardo a la izquierda y por Verstappen al otro lado. Y aquí vemos la apurada de frenada de Hamilton, que le ha permitido adelantar a Norris en la curva número 1. Y luego vamos a llevar ya al fatídico toque de esa curva número 2. Muy bien también Giovinazzi, por cierto, saltando a Carlos en los primeros metros. Y se la estaba jugando por fuera con Leclerc. No sé dónde iba. Pues una pena porque los árboles nos van a tapar el motivo del toque de Giovinazzi, ¿eh? Pero ha superado a Carlos limpiamente en la salida. Y se iba por Leclerc, que ahí es donde han empezado los problemas. Sí, vemos aquí otra vez desde la cámara de Ricciardo, impoluta la salida, ¿eh? Ha tenido vía libre por completo para frenar tranquilo en esa primera curva, bloqueando un pelín el neumático delantero derecho. Y aquí a ver desde el onboard de Hamilton, ¿cómo ha sido el toque? Llegan los dos en paralelo. Verstappen no le deja. Es que es un ángulo, amigo, es una chicane, ¿qué esperabas? No hay nada que se había superado a Norris en ese momento. Yo no veo nada malo en la acción de Verstappen. Y Carlos se ha llevado puesto a Giovinazzi. Y también Vettel y Stroll. Uy, también Stroll en la primera del ESMO. Y se ha aprovechado ahí Fernando y Ocon, que lo han superado los dos. Uf, y yo creo que Ocon ha llegado a tocar incluso el alerón de Vettel, ¿eh? Y le ha pasado también Latifi por detrás luego, fíjate las posiciones que ha perdido ahí Sebastián Vettel. Uy, pues atentos ahora a dirección de carrera porque va a tener tarea los comisarios cuando Max Verstappen se está echando encima ya de Daniel Ricciardo, 0,6 en órbita DRS. El piloto holandés, después de una mala arrancada, nos servía la realización, 0,2 segundos más lento. Se activa en este momento el DRS, empieza la fiesta, no es un elemento determinante aquí en Monza, pero sin duda va a ser de gran ayuda, especialmente para coches que no son muy rápidos como el Red Bull, por lo menos para acercarse a uno de los más veloces como el McLaren. Carrera en órbita, Verstappen, correr, correr y correr, sea solo o sea con Ricciardo, y protegerse de lo que tenga pensado Mercedes a nivel táctico. Por detrás ya vemos cómo se empieza a dibujar el duelo entre Pérez y Sainz. Antes lo habíamos avanzado en la previa, que podía traer problemas, y Gasly abandona. Gasly fuera, Gasly fuera de carrera. Uf. Bueno, pues vaya. Salía último. Vaya golpe de efecto. No sé si a lo mejor quieren salvaguardar piezas, Christian, viendo que la carrera no da demasiadas oportunidades para ellos, pero me sorprende bastante que haya abandonado después de todos los cambios que hizo ayer por la tarde. Estoy pensando, Norris se tiene que acercar un poquito más a Verstappen para poder defender esa posible victoria de Ricciardo, ¿eh? Sí, lo va a necesitar, pero tiene que forzarle el undercut de alguna forma. Norris ya está a 3 segundos del líder, se está descolgando de un Max Verstappen que no pierde la estela de Daniel Ricciardo. Los dos en trenecito, dos parejas de baile, primero, segundo, tercero y cuarto. Detrás Leclerc también descolgado en tierra de nadie, 7 segundos entre Leclerc y Sainz, 3 segunditos más. Sainz y Pérez están también
en modo dúo, peleando por esa sexta posición. Detrás vienen Stroll y Alonso. Y tenemos investigación abierta del toque entre Giovinazzi y Sainz. Sí. Y esto pueden ser malas noticias para el español, Jorge. Yo, sinceramente, no sancionaría, Cristian. Tengo la sensación de que Giovinazzi se ha reincorporado a pista, como tú has dicho, con muchísima celeridad. Creo que no era el momento. Y Carlos no tenía mucho más. Carlos estaba emparejado con él y Giovinazzi le estaba estrangulando hacia la gravilla. Lo dejaría en un incidente de carrera, sabiendo además que viene de una salida de pista previa de Giovinazzi. Veremos qué opina dirección de carrera cuando vemos Botas a Russell. El adelantamiento de Valtteri Botas a Russell. Qué poético. Y Russell estará diciendo: mira, este coche es mío el año que viene. Dámelo, ¿no? Disfrútalo. El año que viene al revés. El año que viene al revés. Bueno, Botas, bueno, que de momento. Vamos a ver, ¿no? Decimotercero, decía que iba a llegar a la tercera posición. Me parece que ha sido demasiado optimista al principio de carrera. Vamos a ver, queda mucha carrera aún, ¿eh? Queda mucha carrera aún. Y Verstappen, que sigue trabajando, sigue sin perder la estela de Ricciardo, tratando de escaparse del dúo que forman Norris y Hamilton. Un Hamilton que de momento, bueno, imagino que su carrera pasa por no perder demasiado tiempo con Norris y fiarlo a que sus neumáticos en el tramo final de vida funcionen a la perfección, no sé. Sí, de hecho. Ha jugado muy fuerte Mercedes. Bueno, estrategia a la contra, Cristian. Es que Hamilton va a revivir cuando paren primero los McLaren y Verstappen y ahí él tenga esas 4 o 5 vueltas de aire limpio para sacar el ritmo que le hemos visto al Mercedes y parar e intentar saltarlos. No lo sé, es estrategia a la contra y sabemos que no siempre suele funcionar, pero oye, si hay alguien con ritmo este fin de semana demostrado en entrenamientos libres para hacerlo, es Mercedes. A mí lo que me preocupa, entre comillas, por la victoria de Ricciardo, es que Norris está lejos. Lo ideal sería que Norris estuviera pegado a Verstappen y poder neutralizar cualquier intento de undercut de Red Bull forzando una parada anticipada con Norris para que tenga que entrar Verstappen sí o sí. Vamos a ver cómo se dibuja sobre la pizarra esta carrera. De momento, vuelta 7, todos tranquilos, girando en 1.26.5. Sí. Desde Ricciardo a Lewis Hamilton, incluso Leclerc y Carlos Sainz ya perdiendo un poquito más de tiempo, 26.9 para el español en este último paso por meta. Hamilton abriendo ahora DRS para acercarse a Lando Norris. La distancia entre uno y otro está rozando el segundo. Y todavía no tenemos noticias de esa investigación abierta, insistimos, a Carlos Sainz por su toque con Giovinazzi en la primera vuelta, un toque que ha provocado el despliegue del Virtual Safety Car. De momento, el coche de seguridad sigue esperando ver Mailander en la zona de boxes. Y ya sabemos que Monza puede tener faena de aquí a final de carrera, donde pueden pasar todavía muchas cosas. Suele salir. Está contemporizando todo el mundo, tengo la sensación, Cristian, porque Verstappen ha caído ahora a 1,1 contra Ricciardo y ha llegado a estar a 0,6. Hamilton igual, parece que está tomando esa vuelta de respiro del neumático para intentar luego volver a atacar. Hamilton, que está haciendo un juego diferente, obviamente, con ese neumático duro. Pero fíjate, Verstappen es que se ha salido del tren de DRS de Ricciardo. Mira, pues ya tenemos veredicto de dirección de carrera, sanción de tiempo para Antonio Giovinazzi. Sí. 5 segundos para el italiano por unsafe rejoin, lo que habíamos apuntado. Había regresado demasiado rápido a pista y suerte ha tenido Carlos Sainz, porque se lo ha encontrado literalmente encima, que han colisionado neumático con neumático y no ha tocado el alerón, porque de otro modo la carrera del español estaría pues tan en jaque como la del piloto de Alfa Romeo, que ahora mismo es 18º, a más de un minuto del líder de carrera. Y yo no sé si ese coche está tocado o no, Cristian, ¿eh? Última vuelta de Carlos, 27-1, última vuelta de Leclerc, 26-7. Carlos está ya más en modo defensivo porque viene Pérez detrás, pero igualmente se está dejando 4 decimitas contra su compañero, de hecho 3,8 segundos ya de diferencia entre los dos. Habrá que ver si no tiene tocada esa dirección, si no se ha doblado ligeramente o... Bueno, no lo sé. Habrá que estudiarlo después. O quizá en esa primera parada del piloto español, que faena está teniendo para contener a Checo Pérez. Los dos separados por menos de un segundo en órbita DRS. Por cierto, Latifi se ha colocado 10º con el Williams. Ha superado a Esteban Ocon. Increíble. En el grupito increíble, donde también están Stroll y Fernando Alonso. Y llega Valtteri Bottas, imagino yo, en buena lógica, para adelantarlos a todos. Y por cierto, Vettel, que sigue arrastrando algunas consecuencias, sí, de los toques de la primera vuelta y tiene ese flap en el end plate delantero un poquito descolgado, Jorge. Sí, parte derecha del monoplaza, justo lo que tú decías, el end plate del alerón delantero, la parte derecha está rozando esta parte final de la recta de meta, cuando en más carga aerodinámica, cuando más cerrado está el neumático. ¡Uy! Y Pérez por delante de Carlos, ¿eh? Cuidado, adelantamiento, duelo entre Checo Pérez y Carlos. Mira, primera chicane, Carlos se colocaba Checo Pérez por delante, pero tiene más tracción el español, que ahora tiene el interior camino de la segunda variante. ¿Cómo corre este Red Bull? Están emparejados una qué vez locura más.
Pérez por fuera, Carlos por dentro, tiene el interior, pero no ha sido suficiente. El español que pierde una posición, Sainz que cae al séptimo puesto, superado por Sergio Checo Pérez. Pues un avión, ¿eh? Un avión, Cristian. Estaba por fuera. Es verdad que Carlos estaba por fuera en la curva grande, pero no han tenido ni que llegar siquiera a la apurada de la segunda chicane. Espectacular cómo corre ese Red Bull. Habían cambiado en libres 3, en ese warm-up pre-clasificación al sprint, el ajuste del alerón trasero. Le habían quitado un poquito de carga y vaya, sí se nota. Había traccionado mejor Carlos, pero no ha sido suficiente. El español que pierde una posición. Qué pena, cayendo a la séptima plaza. El próximo objetivo para Pérez es Charles Leclerc, que está a 2 segundos. Y por delante, Ricciardo, que cierra una vuelta más en el 26,5. 26,5 para Verstappen, 26,5 para Norris, 26,5 para Hamilton. Todos clavándose los tiempos. Y atentos porque Lando Norris se está acercando a Max Verstappen. Ya está tan solo pues un segundito y 8 décimas aproximadamente respecto al holandés. Cuidado porque en esta proximidad, pensando no tanto en Norris sino en Hamilton, puede estar la baza táctica de Mercedes de cara al día de hoy. Sí, son recordemos. Los únicos que han apostado por el duro, los únicos que montan este elemento, pero van a tener una segunda etapa de carrera mucho más rápida con el medio o con el blando. Así que cuidado también con Mercedes. Hombre, si lo alargan lo suficiente, Cristian, pueden llegar hasta el final, yo creo, con el... Pueden probar el neumático blando. Lo que decía la previsión de Pirelli era, en sus mejores opciones, la última estrategia más rápida era parar entre la vuelta 12 y 17 para meter el duro hasta el final. O sea, hacer unas 38 vueltas de stint con el neumático duro. Invirtiéndolo, que nos podemos ir a esa vuelta 35-38 a la primera parada de Hamilton. A priori la más rápida era medios, vuelta 27-33, blandos hasta el final. Claro. Es decir, ahora la clave es la gestión de la goma y apurar pues más cerca de lo más cerca posible de la vuelta 33, tanto Ricciardo como Verstappen, que los dos, en buena lógica, tendrán o buscarán calcarse la estrategia. Eso aquí es. Lo que hay que ver es si en Red Bull piensan en Ricciardo o piensan en Hamilton, porque... Es lo que decíamos, tenemos un árbitro nuevo en esta batalla que es el equipo McLaren. Claro, el problema es ese, que si adelantas demasiado la parada para saltar por delante de Ricciardo, por ejemplo, igual te estás comprometiendo el final del stint, porque sabes que Hamilton va a hacer un último stint al sprint, posiblemente con un neumático blando o con un neumático medio, pero exprimiéndolo absolutamente todo. Exacto, Jorge, aquí hay que decir, o hay que ver, qué enemigo elige hoy Red Bull si se protege de Hamilton... O busca la victoria o considera al McLaren de Ricciardo y Norris como candidatos a la victoria. Vamos a ver cómo juegan las bazas unos y otros a medida que nos vayamos aproximando al tramo decisivo de carrera, que estará pues dentro de unas 15-20 vueltas cuando empecemos a ver esas primeras paradas. Y eso si no tenemos un coche de seguridad, porque si hay coche de seguridad hay que parar sí o sí. Y en ese caso la táctica lógica sería poner el duro en clave Verstappen, si lo tenemos ahora. Y Hamilton tendría que jugársela con el medio muchas más vueltas de lo que prevé Pirelli. Es decir, si pasan cosas ahora, la estrategia comprometida es la de Hamilton, pero es que queda mucha carrera aún y podemos tener algún coche de seguridad más. Es que es Monza, lo que decíamos ayer, que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que Verstappen tiene más ritmo. Fíjate, por ejemplo, Pérez ha hecho ahora un 26-3, Verstappen está haciendo 26-6, Pérez está en aire limpio, por supuesto, pero antes había hecho un 26-4 y ha vuelto a cerrar otra vez el hueco. Está haciendo el acordeón, Verstappen. Me acerco un poquito, vuelvo a dejar otra vez un poco de respiro al neumático, vuelvo a acercar. Hamilton, cuidado, Hamilton. Que se va por Norris, primer duelo directo al final de recta. Oh. Norris, que tenía el interior, ha llegado con DRS. Hamilton, lo aguanta, de momento, ha salvado este primer match ball, pero Hamilton ya ha decidido ir a por Lando Norris. Es el momento, es Hammer Time, emparejados ahora en la curva grande. Cuidado porque ahora el Mercedes puede tener su opción en el siguiente viraje. Norris por dentro, va a proteger una vez más esa tercera posición, pero Hamilton despierta. Esto es un aviso ya para navegantes, Jorge. Sí, Hamilton, que está 4,7 ahora mismo, 3,3 más o menos de Verstappen. Se tiene que quitar a Norris y a partir de ahí es el momento óptimo ahora del neumático duro. Ya tiene temperatura, tiene ese hueco de 3 segundos para meter vueltas con aire limpio y acercarse a los dos de delante. Y yo creo que el ritmo lo tiene. Momento crucial ahora en la carrera de Hamilton. Ahora sí que sí, que ha decidido atacar y acercarse. Tiene que pasar a Norris, porque si no lo que va a hacer es destrozar los neumáticos. Pero corre el McLaren, ¿eh? Exacto. Corre el McLaren, Cristian. Exacto, lo ve.
Lo ve desde el box Emerson, Emo Fittipaldi, campeón del mundo en los años 72 y 74. Una de las familias ahora que está más metidas con la presencia de alguno de sus nietos en la F2, también en otras categorías. Y Hamilton, que vuelve a intentarlo una vez más, saliendo de la parabólica Alboreto con máxima velocidad. Imagino que exprimiendo ese motor Mercedes, uno de los más potentes de esta parrilla, contra otro Mercedes, en este caso montado en el McLaren, vuelve a estar muy cerquita de Lando Norris. Vamos a ver si lo suficiente. Vuelve a intentarlo, vuelve a insinuarse. Está ahora un pelín lejos. Y ahora cuidado, Jorge, porque si no consigue superar a Lando Norris, lo que va a provocar es lo que antes apuntabas, es que se va a cargar esas gomas delanteras. Sí, sí, porque al final lo estás subiendo de temperatura, le has metido ya el achuchón a los neumáticos y luego van a caer y cuando quieras volver a atacar te van a decir, no, yo no aguanto esto, yo ya tuve una. Y mira, Bottas, por cierto, con Latifi ahora. Décimo ya, Bottas. Ya está en la zona de puntos. Ya está en la zona de puntos Valtteri Bottas, evidenciando que este Mercedes está un paso por delante del resto en ritmo de carrera. Y solo una mala clasificación, o evidentemente esas sanciones arrastradas por el finlandés, son las que causan pues que esté tan alejado. Y Valtteri Bottas, que vaya, ha pasado al Williams casi casi saludándole. ¡Wow! Por pura velocidad punta, ayudado con el DRS, como si el Williams llevase muchísimos más puntos de carga aerodinámica que su rival. Pero eso te lo quería comentar del McLaren, Cristian. Con DRS abierto, ¿no hemos visto en esa parte final de la recta de Monza, cuando ya hay muchísima diferencia de velocidad y te lo comes? Es que el McLaren seguía tirando, manteniendo la misma distancia contra Hamilton. ¡Qué pedazo de velocidad punta que tienen! Y eso son malas noticias para Hamilton y malas noticias para Verstappen, que también está en su lucha contra Ricciardo. Y quieras que no, a esas 9, 8 décimas que lleva toda la carrera, eso también te destroza el medio. Te destroza el medio y mira, Jorge, déjame ser malo ahora. Mira que si la primera victoria de McLaren desde hace. Desde qué hace, malo eres, macho. ¿Cómo lo se la lleva Ricciardo y no se la lleva Norris? Pues es... esto a Norris le va a doler, ¿eh? Hombre, que sí. Esto a Norris le va a doler, ¿eh? El que ha renovado por 3 años ha sido él, ¿eh? Y el que es el llamado futuro del equipo es Lando Norris. Pero bueno, tiene ese... Ha estado dormido Ricciardo, pero no se le ha olvidado conducir, igual que tampoco a Sergio Pérez, por ejemplo. No, pero ojo a este detalle, ¿eh? Porque Ricciardo, vaya añito de Ricciardo, patapam. Pues lo tenemos luchando por la victoria. Bueno, vamos a ver, pues nos queda mucha carrera por delante. Igual de malo, Cristian, que decir que la primera victoria de Alpine fue de Esteban Ocon, no fue de Fernando Alonso. Sí, esto también lo pensé. Pero bueno, hay que meterse en las circunstancias de esa carrera. Por supuesto. Y yo esa victoria casi hay que atribuirla es 50-50, a los dos pilotos, ¿eh? Totalmente. Porque de otro modo, señor Esteban Ocon estaría celebrando un podio, pero no una victoria. Totalmente. Porque vaya carrera en Hungría. Y por cierto, hablando de Ricciardo ya apartado de zona DRS a Max Verstappen. 1-2. Ricciardo 1-26-3. Verstappen no es capaz de bajar del 26-7. Norris 27-1, ya empezando a sufrir y ralentizando de modo ostensible a Max Verstappen. Y es que no olvidemos que el duelo está aquí, seguramente en la pizarra de Mercedes es con Verstappen, no tanto con Lando Norris o incluso con los McLaren. Es salvar los muebles y tratar de sacarle, de restarle algún puntito al piloto holandés. Mira, estamos en vuelta 15, Cristian. La parada podría ser entre la 17 y la 25 para meter el duro, o aproximadamente en la 30 si metes un neumático blando hasta el final. La cosa es que no tenemos indicación de cómo es el duro en aire limpio, porque Bottas se está adelantando todo el rato, Hamilton está detrás de Norris todo el rato, y luego los otros dos que llevan el duro son Kubica, que no creo que sirva de referencia, y Giovinazzi, que ha tenido el toque. Están todos muy a ciegas. Yo, en otras condiciones, igual Verstappen dice, tiro el undercut y me la juego al duro. Problemas, toque ahora. Toque de Ocon con Sebastian Vettel. En la aproximación a esta segunda variante, nuevo toque para Sebastian Vettel, que consigue salvar el coche. Han colisionado rueda contra rueda, salvando milagrosamente la colisión Sebastian Vettel, que tiene que tener ese alerón delantero casi para el desguace. Sí, estará enfadadísimo el alemán, porque lo ha cerrado contra la zona exterior Esteban Ocon, que no lo ha visto. Han tocado rueda contra rueda y al final el alemán, que intentaba o barajaba la hipótesis del adelantamiento, pues ha conseguido o se ha tenido que conformar con salvar el coche. Se han tocado rueda con rueda. Sí. Muy parecida. Madre mía. Muy, muy parecida o casi calcada a la que le hace Verstappen a Hamilton en 2019, ¿eh?
Muy sí, parecida. Exacto. Y Vettel, que se ha quejado por la radio y ya tenía el endplate delantero derecho tocado. Ahora a ver cómo ha quedado esa geometría de la suspensión delantera. Es el mismo problema que puede estar arrastrando Carlos Sainz, que por cierto sigue en esa séptima posición, rodando en 27-0 por delante de Lance Stroll de Fernando Alonso, que es noveno. Ese grupo, bueno, se ha quedado literalmente el español en tierra de nadie. Igual sí. Que Pérez, igual que Leclerc. Por cierto, Cristian, radios interesantes. Le decía Mercedes a Hamilton que hemos visto algo de degradación en el neumático medio, por tanto el que tienen los dos McLaren y Max Verstappen, así que tenemos que asegurarnos de que conseguimos nuestro objetivo. Y McLaren le pedía al ir a Norris al plan A, pero con la parada objetivo del plan B. Y lo mismo a Ricciardo también. Hablando en clave, yo me he perdido un poco, Cristian. Primero, pero fíjate, que yo creo que ni sabiendo cuándo es la parada del plan A y el plan B, podrías aclararte. No, porque están pidiendo las dos cosas. Claro, o sea, vamos al plan A, pero con parada objetivo del plan B. Una parada. No lo entiendo. Si a lo mejor quieren. ¿Cómo era aquello de Jorge, la parte contratante de la primera de la parte es igual a la segunda? Totalmente. Bueno, en fin, por cierto, hay investigación abierta, ¿eh? Del toque entre Esteban Ocon y Sebastian Vettel. Vamos a ver qué es lo que decide dirección de carrera, que en el último incidente castigó a Antonio Giovinazzi con 5 segundos de penalización después de su colisión con Carlos Sainz, sin consecuencias. Y por cierto, Valtteri Bottas, que le ha dicho chao, chao, hasta luego a Fernando Alonso, volando el finlandés, que ya es noveno. ¿Cómo corre este Mercedes? ¡Qué miedo da, Jorge! ¡Qué miedo da! ¡Qué mala apuesta hice yo ayer, Cristian! Dije que no llegaba al top 10 y está ya en novena posición. Pero bueno, va muy rápido. Al podio no sé, pero es que si sigue rodando a este ritmo, top 5 Bottas igual. Está girando en 26 saltos, pero con tráfico, ¿eh? Que sí, por delante están rodando en 26 medios saltos, rodando solos. Es decir, que el ritmo de Bottas es bastante, bastante impresionante. Vamos a ver qué deciden en Mercedes con el finlandés de aquí a final de carrera. Por cierto, su próximo objetivo es Lance Stroll. Sí, y vemos aquí la repetición de algo que ha pasado con Verstappen. Bueno, están enseñando cómo está ese neumático delantero derecho con bastante graining, tengo la sensación. Carrilito abierto. Y sí. Es interesante verlo en el delantero porque justo ha salido un mensaje de radio de Ricciardo en el que decía que la limitación, el neumático que más está sufriendo, es el trasero, que tiene toda la lógica. Es un circuito muy lineal, ¿no? Es frenada y mucha tracción, por tanto le metes mucho estrés a esos neumáticos traseros a la salida de estas dos pedazos de chicanes que cercenan las rectas de Monza. Pero Verstappen está sufriendo. Última vuelta, 26-7 frente al 26-5 de Ricciardo y ya está a 1,1. Y se empieza a quejar Verstappen de ese eje trasero. Los traseros empiezan a deslizar, dice el holandés por la radio. Así que aviso ya de que entramos en ventana de posible cambio de gomas. O no sé si aquí también Verstappen está jugando al teatro por la radio. Esto sí. Lo ha venido haciendo muy bien Mercedes en los últimos años. El último BAFTA se lo llevaron ellos. Ahora oposita Red Bull a intentar llevarse ese galardón. Por cierto, un Hamilton que no puede con nada, Norris. Nada. ¿Y qué es lo que ha escogido? Pues quedarse a una distancia prudencial y esperar. Sí, pero está lejos tanto Verstappen como Ricciardo. Yo creo que están ya lejos como para que Hamilton tenga opciones a una victoria en esta carrera, ¿eh? Son ahora mismo 7,1 segundos. Por muy bien que vaya en aire limpio con el neumático duro, Cristian, a mí me parece complicado remontar tantísimo tiempo. Difícil, es muy difícil. Y eso que estamos teniendo carrera de pizarra, ¿eh? Sí. Los coches muy distanciados. A ver si algún día acabamos de entender que el problema está en la aerodinámica y podemos acabar de hacer las carreras un poco más emocionantes, porque es que no hay manera, no se pueden seguir de cerca, destrozan los neumáticos, hay demasiada carga, demasiado aire turbulento y ni siquiera en Monza pueden adelantar, y eso que Hamilton ha estado muy cerquita y tenía más ritmo que su predecesor, que Lando Norris. Wow. Un Norris que sufre 5,3 respecto a Ricciardo, al líder de carrera, sus primeras vueltas lideradas en muchos años en Fórmula 1, desde su época en Red Bull, si no me equivoco, porque los dos añitos en Renault también dan para una tesis doctoral del piloto australiano. Completamente en blanco. No pinta mal, Cristian. Vuelta 19 de 53. Si Ricciardo supera la primera parada primero, esto empieza a oler a posible primera victoria del piloto australiano con McLaren, ¿eh? La clave yo creo que va a estar ahí. Salvo que haya un safety, superar la primera parada y salir por delante de Verstappen.
Ya podemos escribir urgentemente, Jorge, a Cristóbal para que nos saque del atolladero de todos los precedentes y todas estas cuestiones que ya empezarán a aparecer en el horizonte. Sí. ¿Cuándo fue la última victoria de McLaren y de McLaren-Mercedes y todas estas historias? Porque ya ha llovido desde que McLaren celebró un podio. La última vez creo que fue con Jenson Button, si no me equivoco. Brasil 2012, ¿no? ¿No fue la última victoria de McLaren, creo? Diría que sí. Yo diría que sí. Diría que sí, pero ahora seguro... Ahora habrá que quien pueda que googlee por ahí, pero que nos lo mire. Entre tanto, mira, ya estaría bien que en un mismo año, en un año de final, de fin de ciclo, porque estamos en fin de fórmula en normativa actual, pues hayan ganado Red Bull, haya ganado Mercedes, haya ganado Alpine y ganara la escudería McLaren. Eso sería precioso. Ya solo nos faltaría el triunfo de Ferrari. A ver si de aquí a final de año se ponen las pilas o pasa alguna cosa y tenemos pleno. Algo que hace ya muchos años que no ocurre en la Fórmula 1. Y el año que viene cambio de reglamento, Cristian, y otra vez a que alguien vuelva a coger 5 o 6 años de impulso. Ojalá que no, ojalá que no. Y no parece que que el cambio de reglamento se haya hecho con ese fin en mente, al menos. Paciencia, paciencia. A ver qué nos espera, qué nos depara el año que viene. Si hay más experimentos o si volvemos a tener un dominador claro en clave Mercedes, como fue en el inicio de esta era híbrida. Por cierto, Latifi y Ocon están ahora enfrascados en ese duelo por la undécima posición. Todavía no se conoce la penalización para el piloto francés después de su encontronazo con Sebastian Vettel, que lo sigue a una cierta... Mira, ya lo tenemos. Penalización para Esteban Ocon de 5 segundos por el toque con Sebastian Vettel. Igual que Giovinazzi. Les ha costado, pero ahí está. 5 segundos por causar una colisión y... Estos 5 segundos que se añadirán en la parada obligada que va a tener que hacer Esteban Ocon en los boxes. Voy a ser muy malo, Cristian. A Leclerc no le pusieron 5 segundos de penalización hace 2 años, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y por qué? No lo sé. Quizá era un Ferrari, iba primero. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Me estás diciendo que el campeonato influye a la hora de aplicar las sanciones? Que no hay consistencia de la FIA. No me lo creo, Jorge. No me lo creo. Vamos, hombre, no se ha visto jamás esto. En fin. Bueno, Verstappen pasándose de frenada y comiéndose la primera chicana. Ay, esos neumáticos. Sí. Esos neumáticos, Max. Esos neumáticos que empiezan a flaquear y lo hacen antes de hora porque la pizarra decía que tendrían que aguantar hasta la vuelta 27-33. Y estamos en la 20. Nos quedan unas cuantas. La carrera de Ricciardo está siendo espectacular, Cristian. 27-3 la última vuelta, 27-7 la última vuelta de Verstappen. Y Norris y Hamilton están en 26 saltos. Está contemporizando mucho. No sé si incluso pensando en que se compacte el grupo y que Norris me eche una mano. Por si acaso este me la quiere jugar en estrategia. El problema es que estás arrastrando a Hamilton ahí arriba. La va a necesitar porque se abren frentes interesantes en este tramo de carrera donde ya sabemos seguro que los primeros en parar van a ser los McLaren y Verstappen. Sí. Y más atrás, un tiempo, unas vueltas después, lo hará Lewis Hamilton, que pondrá todo máximo mapa motor, empezará a correr y habrá que ver si pueden resistir ese ataque, porque viendo cómo se ha comportado el medio, a mí, Jorge, me parece harto complicado que Red Bull vaya con el blando hasta el final. No. Lo más probable es que tengan que poner el duro y las primeras vueltas de duro es donde ahí Hamilton puede tener su oportunidad, ¿eh? Duro ojito nuevo. Porque Hamilton no podría tener su oportunidad. Eso es, sería duro nuevo y frío de los Red Bull y McLaren versus duro con 22 vueltas ahora mismo en el caso de Hamilton. Claro, estaba pensando yo también, Cristian, desechar todo lo que ha hecho Hamilton y parar él el primero y meter un juego de medios. Intentar jugar el undercut, aunque sea a Norris. Uy, cuidado, Investigación a Max Verstappen, Por curva número 2. Investigación a Max Verstappen. Sí, por haberse la saltado tiempo. Bueno, pero ha salido detrás de Ricciardo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que sancionar aquí, señores. Ricciardo, cuidado, porque está... Estaban llamándole a boxes, Están llamándole a boxes. Están llamando a boxes. Se están cubriendo de Ricciardo. No, van a entrar. Sí, atención. Sí, sí. Atención. Atención, porque empiezan a moverse los mecánicos de McLaren. Buah, Ricciardo va para adentro. También Red Bull.
se prepara con el duro. No, pero no va a entrar Verstappen todavía. Claro, le habrán dado la orden opposite Ricciardo. Haz lo contrario a lo que haga él. Pero Cristian, ¿lo han olido muy bien que iba a hacer el undercut ahora a Verstappen? ¿O Red Bull ha tirado un dummy muy fuerte y se lo han comido en Mercedes, en McLaren, eh? Vamos a ver. Verstappen, que sigue en carrera, sigue con el neumático medio. Ricciardo vuelve a pista con el duro. Sí. Vuelve a pista con el duro. Estas vueltas son determinantes. El ritmo de Ricciardo va a ser determinante en la historia de esta carrera, porque se reingresa en esa séptima posición con unos neumáticos duros nuevos. Sí, Ricciardo tiene ahora mismo 2,7 de diferencia contra Carlos. Depende de cuánto tarde en entrar Verstappen, aquí puede estar el momento decisivo de la carrera o no. A ver, Verstappen también ahora con el neumático medio y con el aire limpio, ¿qué ritmo tiene, Cristian? Que no lo hemos visto en todo el Gran Premio, pero yo creo que tiene. Vuelta 23. A ver qué hace Verstappen. Si se queda en pista o va a boxes. ¿Tú qué harías? Yo qué haría, no lo sé. Es que ahora me faltan números para hacer, para triangular tiempos de vuelta, pero... Lo que sí que veo es que tanto Hamilton como los que llevan el medio usado están en el 27 y ahora Verstappen se va a boxes. Entra, llaman a boxes a Verstappen y va con el duro. Va con el duro, Max Verstappen va a poner el neumático duro. Vuelta 23, después de liderar un giro, lanzaba el undercut. Daniel Ricciardo, a ver si le ha salido bien la jugada o no. La parada es determinante, el tiempo que inviertan. Problemas en Red Bull. ¡Lo pierden! ¡Problema! Y lo va a perder fuera. Con Hamilton también. ¡Sí! ¡No te creo, Cristian! 11 segundos de parada en boxes de Red Bull. Por Dios, se acabó, ¿eh? Va a salir por detrás de Bottas Red Bull, el piloto holandés. Madre mía, Cristian. Verstappen, bueno. Es que ha perdido la carrera y ahora Hamilton adelanta a Lando Norris. Hamilton supera a Lando Norris. No estaba muerto, estaba de parranda. Lewis Hamilton se pone primero de este Gran Premio. Madre de Dios, lo que ha pasado, Jorge Iglesias. Bueno, que alguien me lo explique, ¿eh? Pero Hamilton de repente ha sacado la quinta esencia para superar a Lando Norris. No sé si ha cometido algún problema, algún error Lando Norris. Pero ahora llegan las vueltas clave para Lewis Hamilton, que tiene en su mano superar a Max Verstappen. Y Norris tiene que entrar ahora. Norris tiene que entrar porque ya ha perdido la posición contra Hamilton. No tiene sentido seguir en pista. Cristian, el año pasado la parada más rápida fue 23,9. Este año ahora mismo tenemos entre Hamilton y Ricciardo 16,6. Hay que ver ahora el ritmo que tiene. Dime. ¿Puedo ser malo? Que ha habido un poquito de alfombra roja. ¿No ha dejado pasar a Lewis Hamilton? Ha habido un poquito de alfombra roja, ¿verdad? Bueno, nos falta ver lo que ha pasado en el giro anterior, porque de otro modo, vaya, no sé exactamente qué ha pasado. Y la parada de Red Bull, ha sido terrible. Desastrosa. Mira, 11 segundos, Norris la peor ahora de la temporada, seguro. Pues Norris, que va a superar también a Max Verstappen. Ricciardo se quita a Daniel Ricciardo. A Sainz. Que se quita a Carlos Sainz. Uf. A punto de llevárselo Carlos, bloqueada en la primera curva. Era lucha por posición y es importante que haya perdido tan poco tiempo Ricciardo con Carlos, ¿eh? Porque ahí estaba parte de la carrera. Lo dicho, 24 segundos, 24-26 segundos es la parada en boxes. De momento Hamilton está 16,1. Última vuelta de Ricciardo, 26-0. Última vuelta de Hamilton, 26-5. Claro, con un neumático 24 vueltas. Bueno, pues se le ponen las cosas bastante a favor a Mercedes. No sé si para ganar la carrera, pero sí para colocarse por delante de Max Verstappen, que ya está detrás incluso de Lando Norris. Un Lando Norris que quizá no ha querido meterse en batallas con Lewis Hamilton sabiendo que paraba en boxes al final de esa vuelta. Pero insisto, me ha parecido extraño que lo haya conseguido mantener a rebufo durante los 25 primeros giros y de repente haya perdido uno en esa última vuelta. Y lo que hay que ver ahora, Cristian, se preparan en... ¿En Mercedes? Se preparan en Mercedes y entra Lewis Hamilton. Entra Lewis Hamilton a poner neumático medio. Ojo, cuenta Verstappen. 26. Ojo Verstappen, a ver dónde entra. Porque ahora Verstappen tiene que apretar, porque aquí está la posición entre ambos, Lenta. Parada lenta, pero no tan lenta, evidentemente, como la que ha tenido Max Verstappen. Va a regresar Lewis Hamilton por detrás de Ricciardo, por detrás de Sainz, por detrás de Bottas, por detrás de Norris. A ver con Max. Bueno, va a estar ahí.
Están ahí, vuelta rápida de Max Verstappen. Los dos emparejados en esta recta principal. Cierra Hamilton a Max Verstappen. En el regreso está al límite. Los dos se tocan. Se tocan y los ¡se dos tocan! ¡No, accidente! ¡No te dos, creo! ¡No te creo, Cristian! ¡No te la puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo dicho, creer! Si no pasa esto, no pasamos ninguno de los dos. Verstappen montado literalmente encima del coche de Lewis Hamilton al final de la primera variante, safety car en pista. Y ya decimos que en el automovilismo la ventaja, la venganza es un plato que se sirve frío. Y aquí Verstappen se ha cobrado su propia venganza con Lewis Hamilton por lo de Silverstone. Madre porque mía. Ha sido evidente que no le ha querido dejar pasar. Momento. No le ha querido dejar pasar. Cabreo monumental en Mercedes y Lewis Hamilton, que incluso daba marcha atrás para regresar a pista. ¡Qué maravilla! Y bueno, y cuidado porque igual lo consigue, ¿eh? Hamilton está dando marcha atrás con Verstappen todavía subido en el coche, ¿eh? Increíble. Verstappen que se va caminando por detrás del coche de Hamilton, ni le mira, cruzando la pista, Max. Y todavía el coche está el safety car y Max está en medio de la pista. Y cuidado, cuidado con Leclerc. Cuidado con Leclerc. Cuidado con Leclerc, ¿eh? Cuidado con Leclerc. Para boxes. Que estaba líder ahora en safety car. Tienen que parar todos ahora, ¿eh? Y cuidado con el mensaje de radio de Verstappen. Esto es lo que pasa cuando no dejas espacio. Maldita sea. Esta es la radio de Verstappen. Madre mía, lo que ha pasado ahí. Esto va a incendiar el mundial. Madre lo de Silverstone mía, ya fue un precedente, pero aquí tenemos el segundo. Y paran los dos Ferrari. También sí. Para Carlos, sí, decíamos al principio de carrera. Podían pasar cosas. Estamos en Monza. Carlos que pone el duro. Cristian. Y ahora sí, quien lo tiene. Bueno, es McLaren, ¿eh? Lo tiene en su mano ahora pero, McLaren. Pero Leclerc está segundo, Cristian. Leclerc está segundo. Sí. Leclerc está segundo de carrera. Es que es parada, le ha salido la parada claro, gratis. Claro, le ha salido la parada gratis. Mira, Leclerc, Pérez, Sainz, Bottas, Fernando, Ocon, perdón, y Russell han parado con el safety car. Fernando también veo que ha parado ahora. Vettel sí, igual. Bueno. ¡Wow! Regresando ahora, por Dios, cierto, Cristian. Verstappen junto a la Sopra Elevata. Uy. Hamilton se baja del coche. Hamilton se baja del coche. Bueno. Vamos a prepararnos porque. Uy, y cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto va a ser interesante, ¿eh? Cuidado esto va a ser interesante. Por cierto, hemos visto una imagen de cómo está el coche de Hamilton, Cristian. Menos mal a Lalo, porque el roll hoop de Hamilton. Otra vez. La toma de aire del motor está destrozada, ¿eh? La rueda ha caído encima de la toma de aire. Buah. Bueno, vamos a mirar la historia de este año. Ahora tenemos la repetición. Llegaba fortísimo Max Verstappen por la zona exterior, frenando. Hamilton lo arrincona, lo cierra directamente sin piedad. Y Verstappen dice: no levanta, directamente, no levanta. No pasamos. Si pasas tú, no pasamos ninguno de los dos. No y levanta. Ahora es cuando hay que recordar, Jorge, todas las declaraciones de Lewis Hamilton después del incidente de Silverstone. Porque ahora es cuando cobran más sentido que nunca. Porque lo que ha hecho Verstappen es lo mismo que hizo Hamilton en Cops, pero sí, a menor velocidad. No vamos a pasar y no vamos a pasar. Punto. Es así. Son dos gallos que dicen, si tienes que levantar tú. Y el otro dice, no, vas a levantar tú. Y ninguno de los dos levanta. Y al final acaba pasando esto. Segundo toque de la temporada. Y estoy seguro, me juego todo mi dinero a que no va a ser el último. Ni de cachondeo. Y por cierto, ha caído el coche el halo, encima brutal. Del halo. Encima del brutal. Halo y del roll hoop de Lewis Hamilton, de la parte de arriba de la tobera. Muy peligroso, justo, a muy poca velocidad, pero justo. El neumático se ha quedado justo para acariciarle la cabeza a Hamilton, ¿eh? No, la debe haber tocado, ¿eh? La debe haber tocado ligeramente porque se ha quedado justo en el hueco, ¿eh? En el hueco del halo y del roll hoop, protegido sí. Por el... Entre el roll... Y el halo y acaba desbajando ese neumático. Sí, por encima del halo. Descendiendo por encima del halo, ¿eh? No, si no hubiera habido halo, cuidado. De esa zona. Si no hubiera habido halo, cuidado, Cristian. Cuidado, que no y esto es tan... han sido... Jorge, han sido las salchichas del interior de, sí. De ese viraje que han hecho despegar a Verstappen. Claro, lógicamente, Verstappen. ¿Qué ocurre en otras categorías? Pues si tú ves que el piloto te va a superar para evitar la colisión, te vas rápidamente para adentro, te saltas la curva, pero pierdes tiempo. Claro. Y aquí Verstappen ha dicho que ni hablar. Que esto era una lucha limpia y tal. Pues, bueno, yo insisto. Miremos lo que pasó en Silverstone.
Y lo que pasó en Silverstone es el precedente de esta carrera. Y esto seguro que le va a costar alguna sanción en parrilla de cara al próximo Gran Premio a Max Verstappen. Pero de aquellos polvos, estos lodos. Y esto es lo que ocurre por no haber, creo yo, juzgado convenientemente ese incidente previo en el circuito de Silverstone. ¿Y quién tiene aquí la culpa, Cristian? ¿A quién le entregamos aquí la culpa? ¿A Verstappen? No, claramente. Es que es de Verstappen. Pero es que como la... Bueno, yo... Mi modo de ver, ¿eh? Sí. Vamos, masacradme, abro el paraguas si queréis, ¿eh? Pero igual que yo consideraba que la culpa del incidente de Silverstone es 100% de Lewis Hamilton, aquí es 100% de Max Verstappen. Pero esto es lo de Senna y Prost en su momento. ¿Quién tiene la culpa? ¿Uno u otro? Es que es muy justo. Al final hay unas causas previas y esto es acción-reacción. Y ya sabíamos que en el automovilismo, al final, las venganzas se acaban cobrando de alguna manera. Y esto es la venganza de lo de Silverstone. Y además, se la está cobrando Verstappen, que no va a sumar ningún punto hoy, pero le va a destrozar la carrera a Hamilton en un circuito en el que tenía además la victoria en la mano después de esa, hay que decirlo, desastrosa parada de Red Bull. Y ahora hay que ver qué dicen uno y otro. Y insisto, madre, y hay que mirar estas declaraciones y las que se hicieron en Silverstone, porque hemos vuelto a repetir la misma historia, pero invirtiendo el sentido de los protagonistas. Y ahora hay que ver qué dice Hamilton y qué dice Verstappen. Que esto se pone interesante y que nos quedan unas cuantas carreras, Jorge. Y se van a encontrar más. Bueno, esto va a ser ahora ya tónica. Estamos 1-1. A ver quién golpea después. Sí, pero a estos no les vale el empate, ¿eh? Y por mucha manita que le diera Hamilton el fin de semana pasado en Zandvoort y dijera qué bonito es ver a los holandeses, la procesión va por dentro, por supuesto, y se tenían muchas ganas y aquí se han cobrado. Bueno, eso te habla de lo límite que está este Mundial, en el que esa posición es la que te vale estar líder del Mundial o una posible victoria. Yo creo que Verstappen se precipita. ¿Ahora? Yo creo que Verstappen claramente se precipita. Haría muy bien el realizador en poner el incidente, en repetir el incidente de Silverstone. Y poner este. Sí. Porque aquí también podemos analizar trazadas y seguramente veremos casi lo mismo que vimos en Silverstone, pero de modo muy similar. Hay una cosa, Cristian. En fin. En toda la historia de incidentes que hemos visto en esa curva número 1 de Monza, en 11 ocasiones, el que está atacando por donde va Verstappen se salta las salchichas disuasorias. Lo hemos visto antes con Verstappen haciéndolo con Ricciardo, precisamente. Pero aquí no ha querido. Aquí ha dicho, no vamos a pasar los dos. Porque saltarse las salchichas es cederle la posición a Hamilton. También hay que decir que el portazo que le ha dado Hamilton en la aproximación a la frenada. Eso te iba a decir. Tiene su punto. Pero es que, si es que ya traen cola de la de hoy, Cristian. Si es que no hay que ir a Silverstone. Es que en la primera vuelta se han hecho lo mismo en la segunda variante. Es que ya hoy se han encontrado. Y cómo lo celebraban en McLaren, que se les ha puesto en bandeja la victoria en el Gran Premio Monza. ¿Qué decíamos ayer? ¿Que pasan cosas en Monza? Siempre. Siempre que tú estás, Cristian, hay una locura en la carrera, macho. No sé cómo nos la arreglamos. Ya soy un poco gafe, bueno, ya me lo dicen habitualmente. No, gafe no, es maravilloso tú. Es maravilloso, y cuidado, por cierto, Cristian, cuidado a ver cómo está ese radiador o incluso caja de cambios de Verstappen, ¿eh? Porque no creo que ¿Cuántas veces han abandonado en la misma carrera Hamilton y Verstappen? Cuando estaba servidor aquí. Sí. Bueno, no puntuaba ninguno de los dos, pero bueno. Madre mía. En fin. Cristian, tienes que venir más de seguido, se está diciendo la gente. Cristian, te está pidiendo que vengas más veces, macho. Como decía aquello, qué mala suerte. Madre mía, voy a buscar las gafas amarillas por ahí. A ver, mira, hoy voy de amarillo, ¿eh? Me he vestido de gafe ya. Es dar el gafe. Bueno, seguimos en coche de seguridad, ¿eh? Seguimos en coche de seguridad. Ha llegado Max Verstappen al pit lane. Solo le faltan las cartucheras y las pistolas por la pose que lleva ahora mismo. Parece uno de los vaqueros del oeste. Pero si yo soy Verstappen, estoy contento, Lewis Hamilton. Es que yo si soy Verstappen, estoy contento. ¿Sabes qué va a pasar? Que ahora va a llegar el... No sé si Christian Horner o algún responsable del equipo de Red Bull iba a decir a Verstappen: cuidado con las declaraciones, porque en las declaraciones te estás jugando si van a ser 3 o van a ser 10 posiciones de sanción para la próxima carrera. Espero que no, ¿eh? Porque no olvidemos que a Verstappen no le hizo ni pizca de gracia cuando Hamilton celebraba su victoria mientras él estaba en el hospital. Y
bueno, aquí no va a ir ninguno de los dos al hospital. Ahora bueno, vemos la pose ante Helmut Marko, que es decir, bueno, es que ¿qué podía hacer yo? También es lógica, es declaración de piloto. Está muy encendido, Verstappen. Sí. Está muy encendido. Pero analizando las declaraciones de Verstappen, eso que te llevas por no dejar espacio, es decir, he ido a por el accidente. Claro. Es decir, ¿sabes? Critico que, es que celebres cuando estaba en el hospital, pero yo he hecho lo mismo. En una curva de. Es que no hace falta que lo dijera. Pero... Ya lo hemos visto. Claro. Ya lo hemos visto. O sea, es lo que decías tú antes de Ricciardo. Si yo quiero evitar el accidente, me voy al interior. Me voy fuera. Punto. Aquí Verstappen no ha querido evitar el accidente. Y Hamilton ha tenido muy claro no ha levantado. Que. Como decía Jaime Alguersuari Senior, dos entran, uno pasa. Y en este caso. El que podía pasar no ha querido que pasara ninguno de los dos, de modo que los dos fuera. Dos entran, cero pasan. Por cierto, aprovechamos este momentito antes de que se relance la carrera. Gracias de Marcus Oficial en el chat en directo de Twitch por haberte suscrito con Prime. Vaya momento para suscribirte, Marcus. Quédate para el final de la carrera porque ahora viene lo bueno también, que seguimos todavía en pista y cuidado. Ricciardo primero, Leclerc segundo, Norris tercero y Pérez cuarto, Carlos quinto. Y Carlos quinto, Carlos quinto, en buena posición para el español, que no olvidemos que es posible que tenga el coche tocado desde el inicio de carrera, después de ese toque con Antonio Giovinazzi. Se va a relanzar la carrera, manda Daniel Ricciardo aspirando a reencontrarse con la victoria en un gran premio, sería la octava de su carrera deportiva. Vamos a ver cómo gestiona este final de carrera el piloto australiano, lanzando ya la prueba, vuelta 30 de 53, nos como quedan 23 ayer. Para el final. Track limits y de Norris. Y esto va a ser... Track limits de Norris, vaya, pues todos zigzagueando, de momento evitándose el rebufo, va Norris a por Leclerc, sí. Va Norris a por Leclerc, emparejado, al final lo de tiene. Recta también, Vettel con Kubik por detrás, lo tiene, pero sigue apretando muy fuerte el monegasco, y a diferencia de lo ocurrido entre Verstappen y Hamilton, aquí Norris se ha arrugado, toque un pelín porque le va la carrera, pero sale Norris con más tracción, sale incluso por fuera de los límites de la pista. Bueno, como tracción al McLaren, que lo supera por pura tracción en la curva grande. McLaren primero y segundo de este Gran Premio de Italia, manda Daniel Ricciardo segundo, Lando Norris. Cuidado porque ahora vamos a abrir en breve otro melón, el melón Jorge de las Team Order. Pero yo no lo haría, Cristian, por Dios. Yo no lo haría. Ay. Vamos a ver aquí la repetición, cómo ha pisado por encima de la hierba lo que tú decías. Mejor tracción a la salida de la primera variante con Norris. Leclerc, que no le ha dejado tampoco mucho hueco. Y por cierto, por detrás me había parecido ver que Mick Schumacher y Nikita Mazepin, una más, se han vuelto a tocar. Me ha parecido ver alguna escaramuza entre los Haas. Los dos amigos, otra vez, encontrándose en las profundidades del pelotón. Y yo no sé si, en serio, lo de Leclerc me ha parecido muy extraño. Debe haber equivocado una marcha o algo, sí. Porque del modo como lo ha superado Lando Norris, saliendo peor de ese segundo viraje, es cuanto menos extraño. Y dirección se le carrera. Borra el tiempo a Norris por track limits. Esto es aviso, ¿eh? Esto sí. Es aviso para navegantes. Y cuidado con Bottas con Carlos. Está muy cerca y Bottas tiene el neumático medio. Segundo warning por track limits, ahí va Bottas con Carlos, Bottas por el exterior, abriendo ya DRS, lo va a tener fácil, superando Valtteri Bottas que se coloca quinto. ¿Quién nos lo iba a decir? Las esperanzas de Mercedes residen en Valtteri Bottas. Cuidado con los McLaren que ahora lo tienen todo a favor, pero llega por detrás remontando y con muy buen ritmo Valtteri Bottas. Y Pérez supera también a Leclerc, por lo menos se empareja en segunda variante. Cuidado porque puede haber colisión, se salta la chicane Checo Pérez, pero consigue superar a Charles Leclerc. De momento el monegasco que batallaba en la primera del ESMO. Le van a pesar esos neumáticos duros al monegasco, ¿eh? Amarilla. Le van a pesar mucho los duros a los dos Ferrari, de hecho, Jorge. Amarilla segundo sector, no sé si ha habido algo de piezas o alguien que se ha salido, pero de momento está ondeando la bandera. Bandera verde ahora, no sabemos por qué la han sacado. Y ahora nos repiten la de... ¡Uy, la de Mazepin! ¡Uy, va! Mick con Vettel yo creo que ha sido, ¿eh? Vaya toque que se han dado los dos y luego... ¡Ah, vaya! Claro que se han tocado los dos Haas, Cristian, cómo no. Pero bien tocados, además. En la segunda variante. Madre mía. La cola que traen. Bueno, estos y Checo también. Y Checo que ha superado a Leclerc. Por fuera, ¿eh? Medio por fuera de la pista, debería devolver posición en buena lógica y no lo ha hecho, y de hecho está tirando Checo Pérez. Y llega Bottas. Ojo, Bottas, ¿eh? Bueno, que va con llega el medio. Bottas con Leclerc. Emparejados a final de recta. Mira, esta es la diferencia. Ahora se salta la chicane Leclerc.
Ha aprovechado saltarse la chicane, pero viene Bottas con más tracción. Ah, y hemos visto que el Ferrari no es un bichado de tracción. Lo vuelve a superar en la curva grande. Bueno, se está desplomando Charles Leclerc, Jorge Iglesias. Sí, sí. Está cayendo mucho. Cuidado porque quiere coger la aspiración ahora, pero no sé si va a ser suficiente incluso. Sí, lo hace. Bueno, lo ha dejado pasar, creo, Valtteri Bottas. Por el tema de la chicane, no sé si... Igual por lo de la chicane, pero... Recupera esa cuarta posición Charles Leclerc, pero le va a durar un auténtico suspiro porque viene como un avión. Valtteri Bottas, que es la gran esperanza, insistimos, de Mercedes para luchar por el podio, incluso por la victoria. Al final lo conseguirá, ¿eh? Al final lo conseguirá, llegar al podio en este circuito de Monza si sigue con esta progresión. Valtteri Bottas en esta carrera. Que no pierda con Leclerc. ¿Qué carrerón se está marcando el finlandés? Que no pierda tiempo con Leclerc, que esa va a ser la clave de la carrera de Bottas, porque él está con un neumático medio. Ahora tiene que aprovechar ese primer push inicial de más agarre que tiene frente al neumático duro. Todo el mundo zigzagueando muchísimo en recta, por cierto. Y Norris que se acerca a Ricciardo, ¿eh? Norris se acerca a Ricciardo y ya está en órbita de DRS del líder de carrera del australiano. Ojo, porque la carrera pinta bien para los dos McLaren, pero viendo lo que llega por detrás, yo no estaría muy tranquilo. Y más pensando que además quien llega por detrás lo hace con el neumático medio. Sí. Y ya viene superando a Leclerc, de nuevo emparejado, aprovechando el DRS. ¡Cuánto riesgo! Final de la recta principal, superando sin problemas. Bottas ya es cuarto. ¡Qué bestia! Bottas ya es cuarto. Y se quiere marcar un auténtico carrerón justo en el fin de semana en que hemos conocido que lo enviaban a paseo al equipo Alfa Romeo. Y por eso lo está haciendo a lo mejor, Cristian. Liberado de toda la presión. Yo creo que hoy se ha encendido, ¿eh? Hoy tenemos a Bottas encendido. No olvidemos que salía decimonoveno, ¿eh? Ya es cuarto. Sí, circunstancias, safety cars, bla, 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 bla. Pero ya es cuarto. Bueno, y fin de semana impoluto, Cristian. Recordemos, Paul el viernes, victoria en la carrera al sprint de ayer y sale decimonoveno porque ha tenido que sancionar por cambio de motor. Para mí, hombre, del fin de semana de momento, sin duda. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Por cierto, siguiendo los ritmos de carrera, Ricciardo 26-1, Norris 26-5, Pérez 26-1, Bottas 24-8. Ah, está volando, está volando, está volando. Vamos a ver si pierde mucho esta tiempo carrera... con Pérez, pero si no, el coco se llama Bottas aquí. Ojo, ¿eh? Ojo, porque Bottas ya está opositando a... campeón o a ganador de esta carrera en Monza. Está opositando y lo está haciendo con un ritmo estratosférico. Esa vuelta rápida, 24-8, se ha merendado 2 segundos respecto a sus 3 monoplazas predecesores en solo un giro. Es una auténtica barbaridad. Buah, lo que tenemos que ver es cuánto le pueden aguantar ese neumático, Cristian. Han hecho 23-24 vueltas Verstappen y Hamilton antes de parar. A Bottas le quedarían ahora mismo unas 18, pero más las acumuladas que... Yo creo que llega, yo creo que igual sí que llega, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Desde luego van a intentar llegar, porque cualquier parada ya es... adiós, muy buenas, no va a poder más. O ponte... Y ahora hay que ver cómo gestionan... Perdona, Jorge. No, ponte delante, Cristian, y que te adelanten luego. Aunque se te caigan los neumáticos, ¿no? Si llevas un Mercedes. Bueno, lo cierto es que ahora imagino que Norris estará diciendo por la radio: hey, soy más rápido, yo soy más rápido que Ricciardo. Total. Y que se nos está acercando Bottas. Total. Oye, va, que yo soy el niño de casa, cuidadme un poco, que si no vamos a perder esa victoria. Ay, 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 porque están los 4 muy juntitos. Buah, se pone interesante carrerón, este Gran Premio de Italia. Cómo nos gusta la Fórmula 1, cómo nos gustan estas carreras. Hamilton y Verstappen han abandonado. Y han abandonado y vamos a tener en breve declaraciones de los dos contendientes. Si es que no están contando ya, imagino hasta 50, hasta 500 o hasta 5 millones. Para que es lo que imagino que en buena lógica harán. Ahora veremos al Hamilton encendido y Verstappen será el tranquilo. ¿O no? Porque yo insisto, va a ser un día, va a ser una semana de repasar precedentes Silverstone-Monza. Bueno, vamos a ver, porque, ojo, está encima ya Norris de Daniel Ricciardo, ¿eh? Dos décimas, está girando más rápido Norris que Ricciardo y va a pedir paso el inglés. Las radios tienen que estar ardiendo. 26-3 la última vuelta de Ricciardo, 25-9 la última vuelta de Norris. Está tirando con todo Lando, la cuestión es si Ricciardo también está tirando con todo lo que tiene. De momento, primer parcial, vuelve a meterle otra vez 4 décimas Norris a Ricciardo en ese punto. Y segundo sector, que tampoco va a ser mucho mejor para el piloto australiano, tengo la sensación.
A Ricciardo le acaban de cantar por la radio. Bottas es el más rápido. No nos queda otro remedio que... ¿Qué dirías, Jorge? ¿Que tirar el paso o que ser más rápido? Pues tirar. Tira con todo. Claro. Con todo. Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Pero, en fin... Esto es lo que le canta por la radio a Daniel Ricciardo. Lo advierten sobre un Valtteri Bottas que está amenazando también por detrás en esa cuarta plaza, peleando con primero Checo Pérez. Un Checo Pérez que también tiene RS con tiene DRS con Lando Norris. Es el aliado. Valtteri Bottas amenazando ya al mexicano. El aliado de McLaren se llama ahora mismo Sergio Pérez, ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Y detrás, recordemos, vienen Leclerc y Sainz. Separados por 2 segundos el uno del otro. Sería un buen botín de puntos para Ferrari en el día de hoy, Jorge, si la cosa acaba de esta manera, quinto y sexto, no lo olvidemos. Claro, el problema es que lo que tienes delante es un doblete de McLaren. Entonces, para el campeonato de constructores eso no viene nada bien. Pero oye, dos posiciones más de lo que se podía esperar, sabiendo que Verstappen y Hamilton están fuera y que, como pronosticábamos, Pérez y Bottas iban a terminar por delante. Vamos a ver, porque si seguimos el ritmo de Valtteri Bottas, se mantiene firme en el 25 alto. Ahora ha tirado Ricciardo, igualando los tiempos con Valtteri Bottas en el último paso por meta. Se mantiene este trenecito de 4. Y ahora es cuando quedará demostrar si este Mercedes está para ganar o no. De momento Pérez, que busca no perder la estela con Norris. Y Bottas hace lo propio con el propio Checo está Pérez. Cerca. Desde esa cuarta posición, llegando a la parabólica, la curva, Michele Alboreto. De muy nuevo, por dentro. Todos muy... con el DRS abierto. Sorprendente, por ejemplo, la línea que opta a Pérez, muy abierta. Uy, por fuera. Penalización. De 5 segundos a Pérez. ¿Por qué? Curva 5, por ganar ventaja en esa curva 5. Y ya empiezan los ataques de Bottas. Pues Bottas va a llegar al podio, Jorge. Sí, pero bueno, ahora lo que Pérez lo que tiene que hacer es quedarse en pista. Quedarse en pista porque ahí mantiene por detrás a Bottas y Red Bull por lo menos le quita un poquito de puntos a Mercedes en el campeonato de constructores. Si pasa Bottas a Pérez, puede ganar esta carrera. Pérez está luchando ahora por el equipo. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda, sin ningún género de duda. Y todavía nos quedan unas cuantas vueltas. Sanción, recordemos, de 5 segundos a Checo Pérez. 5 segundos por ganar ventaja en la curva 5, que eso es la segunda variante. Es lo que decíamos antes, es el adelantamiento a Leclerc. Sí. Es el adelantamiento a Leclerc. Es no haberle devuelto posición a Leclerc, que aquí han sido muy poco hábiles en Red Bull. Le cantarán ahora mismo, le están indicando la sanción por radio a Checo Pérez. Y aquí ha sido un error del piloto en este caso, Sí. Porque lo habría pasado de todas. Sí, te dejas caer y luego vuelves a intentarlo en la vuelta siguiente. 5 segundos y el problema es que va a ser muy costosa esta sanción, Cristian. Porque fíjate, 5 segundos a Pérez ahora mismo le llevan... ¿Qué te digo yo? Le llevan hasta la 7ª o 8ª posición por lo menos, Es que están todos en un trenecito. Es que Leclerc está con DRS, con Bottas. Juntos. Carlos está a 1,2 ahora de Leclerc. Stroll está a 2,3 de Carlos. Es una sanción muy costosa. Incluso Fernando está en órbita de carrera. Sí, y sí, Russell sí, con sí. El Williams es noveno, Cierra la zona de puntos Esteban Ocon. Bestial, Russell. Atención, también. Atención, porque un año más Monza de para sorpresas, Jorge. Russell, el safety car le ha venido genial porque ha saltado incluso a Latifi. Él ha parado con el safety al principio y eso le ha colocado en esa novena plaza. ¡Qué carrera, señoras y señores! ¡Qué carrera la que hemos vivido! Y el post-carrera que nos espera. ¡El post-carrera que nos espera! ¡Buah! Por Dios, todos a Twitch, ¿Cuándo? Todos a Twitch. Cuando abran la boca Verstappen y Hamilton. Vamos, puede pasar como los fakires, aquellos que escupían fuego. Pues van a escupir fuego los dos. El uno con el otro. Madre de Dios, qué post-carrera nos espera. Oye, ¿se ha quedado Bottas un poquito cortado o es sensación mía? Porque Leclerc pues no está entrando en zona de DRS casi con Bottas, Y Carlos se está acercando a Leclerc también. ¿Qué está haciendo Bottas? ¿Qué imagino que está haciendo Bottas? Imagino que esperar. Sí. Esperar y guardarse goma media para el final. Pero, claro. Es que es contra el duro. Es contra el duro y es contra Norris. Porque la pizarra de McLaren, si sigue una cierta lógica, pues va a ser sacrificar en todo caso a Lando Norris, dejar claro a Ricciardo que escape. Si no quieren poner en jaque esta victoria. Otra sanción de tiempo para Mazepin. Mira, por el toque
Con Mick. Con Schumacher, imagino. Sí. 5 segundos también. En la curva 4. Exactamente. Por ese toque con Mick Schumacher. Mazepin, que por cierto, está ha tenido que entrar, yo creo. Porque está a 3,6 de Mick Schumacher. Vemos aquí sí, otra vez la repetición. Plano. Vale. Ha cometido un error. Ha destrozado los neumáticos Mazepin con un blocaje bestial. ¡Hola! Se lleva la pizarra. Pues de poco le ha servido el toque, Cristian. Tanta bravura. Buah. Para adelantar a Schumacher y luego lo tira a la basura con esto. Un plano al final de esta primera variante, o llegando en la frenada hacia esta primera variante. Golpea esas protecciones a boxes Mazepin, que va a seguir, pues bueno, en esa última posición, decimosexta. Bueno, pues tramo final de carrera. 13 para el final. Manda Daniel Ricciardo. Se acercan Norris, Pérez y Valtteri Bottas. Llega una de mis gatas muy cabreada. No sé si por lo que ha pasado entre Verstappen y Hamilton. Pero a ver si... Finn está haciendo sus propias declaraciones por aquí. A ver si se anima la fiesta. Mira, tenemos, se sube por aquí. Hemos tenido fin de semana de animales, en Monza. Con la liebre. A ver. Y el gato. ¿El gato qué cree? ¿Que ha sido culpa de Verstappen o culpa de Hamilton? Algo que... Bueno, tiene colores así que se parecen un poquito al Red Bull, Sí. A ver. Es más Red Bulliana. La dejamos... La dejamos escalar. Que se siente por aquí arriba. Mira, también quiere aparecer por ahí. Hola, hola. De momento en carrera no pasa nada, ¿eh? No. Todos tranquilos. Valtteri Bottas abriendo DRS con Checo Pérez. Esta es quizá la novedad más determinante y se ha pasado de frenada. Uy. Valtteri Bottas, pero no ha llegado a perjudicar en exceso esos neumáticos medios. Sí, habría sido fatal haberle hecho un plano a ese neumático porque es... dilapidar todas tus opciones. Que al límite van Carlos y Leclerc. Bandera amarilla sector 1, por cierto. Marca ahora el timing. Vamos a ver esto. Han pasado esto los líderes y han pasado detrás los Ferraris. Así que sí, tiene que ser detrás. No sé quién ha caído posiciones. Igual alguien se ha marcado una excursión. Se abre la votación al piloto del día. Desde aquí os invitamos a participar. Hoy está la cosa compleja, Sí. Está la cosa compleja. Mazepin está a 34,3 de Mick Schumacher. Yo me la juego a que ha sido Mazepin otra vez el de la bandera amarilla. ¿Te imaginas que hay una troleada espectacular y votan a Hamilton o Verstappen como mejor piloto del día? Me encantaría. O sea, no lo decimos para que vosotros que estáis en el chat en directo de Twitch y YouTube lo hagáis. No decimos que lo hagáis. Decimos que estaría guay que lo hicieran. Sería más alcohol a la hoguera, más gasolina. A este incendio que vamos a tener el día de hoy después de esta carrera. Lo curioso es que de momento ni Verstappen ni Hamilton han pasado por el corralito. Uah. Insistimos, los tenemos contando hasta 5.000 o separando. Hasta 5 millones. Hay un delegado de la FIA, Cristian, en el corralito con el móvil diciendo: ya ha pasado uno, que venga el otro. Que no se crucen, por favor, en el paddock, que es lo único que nos falta ya. Verstappen, que es hijo de Jos Verstappen. Que los más veteranos del lugar recordarán algunos incidentes. También hizo volar algún que otro coche en Brasil 94. Sí. Y le costó alguna carrera de sanción. Esto en otras épocas en la Fórmula 1 te sancionaban con carreras en casita. Aquí a ver qué es lo que deciden, porque el incidente se va a investigar después de la carrera. Pero se va a investigar. Y aquí hay un precedente que también se investigó y se castigó. Pero no hubo sanción post-carrera. Ahí sí ahora castigan a Verstappen con posiciones. Pues, ay, si hay algún castigo para la próxima carrera. Sería lo más normal. Uy. Sería lo más normal, Cristian. Sería lo más lógico, ¿eh? Porque ya ha todo pasado. Entonces ya sabemos en qué carrera sancionará Red Bull. Y por cierto, vuelve al ataque. Valtteri Bottas se cierra. Checo Pérez no tenía distancia todavía suficiente para atentar ese adelantamiento. A ver si lo pulga por tracción. El piloto finlandés, Valtteri Bottas, peleando por esa tercera posición contra el Red Bull de Checo Pérez, que recordemos arrastra una sanción llegando a la curva grande. Emparejados los dos, camino de la segunda variante de este circuito de Monza. Bottas por fuera, Checo Pérez por dentro. Bottas ahora tiene la zona buena, supera por dentro de los límites a Checo Pérez. ¡Qué bien, Checo! Pérez traza mejor y lo vuelve a superar, camino de la primera del ESMO. ¡Wow! ¡Qué bien lo ha hecho! Bottas ha hecho lo indecible para no saltarse la chicane y que sancionaran o le sancionaran por el mismo motivo por el cual han castigado a Checo Pérez. Y a todo esto en casa McLaren aplauden, también sonríe Toto Wolff. Sí.
Muy bien hecho por parte de Pérez. Ha sabido hacer la contratrazada. Ha salido con mejor con mejor tracción y Bottas, que lo que tú dices, no se ha saltado los límites de pista, ha apurado muchísimo la frenada y por eso mismo ha salido con una trayectoria tan comprometida ya hacia la segunda del ESMO. Bien jugado por ambos lados, lo celebraba Toto Wolff. No, pues la sonrisa de Wolff era una sonrisa irónica. Sí. Uy, yo esto no me lo tomaría muy bien, ¿eh? Y tenemos abandono de Nikita Mazepin. De Mazepin. A 10 para el final. Está, creo que a la salida de Ascari. De Ascari, sí. El piloto ruso. No sabemos, parece un problema mecánico. Que sigue dentro del monoplaza. Sí, sí. Se baja del coche ya. Bueno, bandera amarilla sector 2. No sería demasiado difícil de recuperar, yo creo, en ese punto el coche. Porque está justo al pie del puesto de comisarios para que lo empujen hacia adentro. Virtual safety car. Atención. Virtual safety car. Por este incidente hay que retirar el coche de Mazepin. Momento idóneo para hacer la repetición de las sonrisas y celebraciones de Toto Wolff. Que yo insisto, yo no me las tomaría especialmente bien. Sobre todo por el gesto final, que ha sido como decir, otra vez. Vemos aquí la repetición de lo que ha pasado con Mazepin. Entraba a la variante Ascari y nada. El coche se apaga. Problema mecánico y otra carrera complicada para Mazepin. Una más para el piloto ruso. Vamos a decir, el casi invitado de excepción, ¿sí?, de esta Fórmula 1 2021. Porque más allá de incidentes, realmente no se le ha visto poco por mucho. Más ha podido protagonizar. Se acaba el Virtual Safety Car, Jorge. Sí, vamos acaba. A ver cómo está la diferencia de tiempos. Ricciardo, que vuelve a estar otra vez lejos. Ricciardo y Verstappen, que ya ganaron mucho tiempo con el primer Virtual Safety Car. Y en este segundo tengo la sensación de que otra vez han vuelto a ganarlo. Y el que también se ha quedado cerca es Leclerc con Bottas, ¿eh? Bueno, Leclerc se ha echado encima de Valtteri Bottas. Sí. Nadie diría que estaban a bastantes segundos hace unos giros. Parece que ha habido alguna jugada. Vamos a ver si esto no cuesta alguna sanción. Se ha acercado también mucho Carlos Sainz, que cierra este top 6. Abriéndose en esa recta principal el piloto español para refrigerar un poquito más esa mecánica Ferrari en este circuito que, recordemos, es el más uno de los más duros con las mecánicas de toda la temporada. Tenemos duelo a 4, eso nos canta la realización por esa tercera posición. Eso sería quizá ser un poquito generoso, pero lo cierto es que están bastante aproximados y Ricciardo ya le endosa un segundo 8 a Lando Norris. Esto huele mucho a victoria, apunta. Esto huele mucho a victoria. Sí. Mamma mía. Huele a doblete incluso, de McLaren, porque Valtteri Bottas no puede con Checo Pérez. Estoy el finlandés que lo va a rebasar, pero que no lo va a conseguir en pista. Desde la recta opuesta, Christian, Leclerc está haciendo la segunda del ESMO cada vez más cerca del límite de la gravilla, ¿eh? Está entrando con una velocidad, está poniéndolo todo por encima. Ya estábamos hablando ayer de lo delicado que es ese Ferrari cuando está al límite. Y Leclerc no se está dejando nada, absolutamente. Y Carlos está cerca también, 0,8. Se preparan en el podio con una imagen de Daniel Ricciardo. Uy, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Ha pasado por recta de meta Daniel Ricciardo. Imagen de este podio de Monza que podría encabezar el australiano. ¿Quién se lo iba a decir? Increíble. Zak Brown, al inicio de esta temporada, que incluso podría firmar un doblete. Y se pasa un poquito. Y Bottas detrás de Pérez. Ha pasado de no Bottas. Puede. No. No puede Valtteri Bottas con Checo Pérez. No consigue. Yo no sé si ya empiezan a dar incluso por buena esa tercera posición una vez se aplique la sanción al piloto mexicano, porque muy poquito más puede conseguir el finlandés en el día de hoy. Muy poquito más. Bastante, wow. Vuelta rápida que también le roba un poquito de puntos a Red Bull. O suma ese puntito extra en el campeonato de constructores. Y Leclerc, que sigue con el DRS abierto. Ahora Carlos no lo ha tenido activado en esta vuelta. Está 1,52. Pero no creo que Leclerc pueda atacar a Bottas. Volvemos a lo de siempre. En cuanto entran en menos de un segundo, aire sucio, difícil de acercarse en la parabólica y en las dos del ESMO, que son las que dan opción a la recta de DRS. Y te quedas ahí, te quedas en el trencito.
Qué mala la repetición. Y ahora la realización que es, se recrea en ese encontronazo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Bueno, lo que decíamos, de aquellos polvos estos lodos. Y regresan los dos juntos en grúa, en grúas consecutivas. Espectacular. Ahora, el campeonato, por cierto, que sigue a 5 puntitos, más 2 después del Gran Premio de Italia, gracias a la carrera sprint de ayer. Max Verstappen líder, 5 puntitos, sigan jugando, señoras y señores. Otra vez temporada, otra vez todo decidido por una victoria, Cristian. Seguimos en ese punto, el que gane la siguiente carrera será el que se coloque líder del Mundial. Y llegamos a la carrera 14 de la temporada y seguimos así. El año está siendo tremendo. Tremendo. Mira que si al final tenemos una carrera emocionante en Abu Dhabi. Pues yo recuerdo la de 2016 con mucho cariño, ¿eh? A mí me pareció de las mejores carreras que he visto. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que no volvamos a... O que no tengamos circuitos más decentes para decidir un campeonato. Sí. Pero vaya, todo apunta que este año van a ser los matices. Y mira que si no nos acabamos acordando de los puntitos repartidos en Spa. Ay, ay, ay. Ay, 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 esos puntitos de Spa que pueden doler a final de año en casa Mercedes. Bueno, estamos entrando en la recta final. Ahora sí que podemos ya casi empezar a cantar ese doblete de McLaren-Mercedes. Espectacular. Porque Bottas se está distanciando incluso de Checo Pérez. A un segundo ya no tiene ni DRS el piloto finlandés respecto al mexicano. Ah, y Norris Botas, tampoco tiene mucho protagonista más. De la remonta del día. Norris tampoco tiene mucho más contra Ricciardo, ¿eh? 1,7. Ha sido más rápido Ricciardo durante toda la sesión, tengo la sensación. Sabido contemporizar bien. Todo el fin de semana, y durante todo el fin de semana, sí. Pues recordemos que siguen abiertas las votaciones para el piloto del día. Vamos a ver si nos sirven las estadísticas provisionales, que van a ser divertidas. O pueden ser divertidas. A ver. Todo apunta. La lógica diría un Ricciardo. Yo diría que sí. Ricciardo Bottas. Y ahora Pérez que se queja de vibraciones. Las vibraciones están incrementando, se dice. No sé si a lo mejor por algún plano o alguna pasada de frenada. Quizá en aquella lucha con Leclerc. Pero no es ideal. A falta de 5 vueltas, eso sí. Aguanta, que ya te pondrán empastes nuevos después de la carrera, si acaso. Ah, y... sí, sí. Si puedes aguantar, ¿eh? Si puedes aguantar. Sí, hemos visto alerones rompiéndose por eso, ¿eh? Sí, y neumáticos salir volando. También. Cuando se lideraba una carrera, incluso. 5 para el final. Manda Ricciardo, 1,7 Norris, 1,6 Pérez respecto a Norris. Bottas ahora ya vuelve al DRS, pero no lo abre el piloto finlandés. Estaba todavía más lejos del segundo en la zona de detección. Leclerc, recordemos, 5º, Sainz 6º, Alonso 8º. Carrera óptima también, ¿eh? De Alonso con el Alpine, que vuelve a restarle puntitos a Esteban Ocon, que cerraría la zona de puntos en ese 10º puesto. Russell, 9º, haciendo un sándwich con los dos Alpine. El piloto británico también, magnífica carrera del corredor de Williams. ¿Y cómo están mejorando los Williams esta temporada 2021? ¿Quién nos lo iba a decir hace tan solo unas temporadas? Sí, sensacional la carrera de George Russell. Es verdad que ha perdido en los primeros metros contra Latifi. Latifi estaba por delante durante toda la carrera, pero luego el safety car le ha venido bien. Y oye, mira, se ha aprovechado y 9ª posición, otros puntitos más. Siguen recortando a Alfa Romeo, que parecía que iba a ser un fin de semana muy bueno para ellos, pero ese trompo de Giovinazzi ha dilapidado cualquier opción. Kubica no ha estado nunca en contención de sumar puntos. Robert Kubica, que está pensando en otros objetivos. No olvidemos que es piloto de la órbita de Le Mans en el MP2. Justo el viernes se celebraban aniversario de su primer podio, que logró aquí en Italia en el 2006. 15 años, ni más ni menos, de esa primera vez en un cajón del piloto polaco. La gran esperanza de ese país en la Fórmula 1, lamentablemente truncada por un accidente en el mundo de los rallies. ¿A dónde habría podido llegar Kubica sin esa aparición en esa prueba? Una prueba que, bueno, que terminó al final con buena parte de sus opciones a nivel deportivo.
de cara a su carrera, aunque sigue pilotando y lo sigue haciendo muy pero que muy bien. Sin ir más lejos, este año habría ganado las 24 horas de Le Mans, sí, en el MP2, si no fuera por ese incidente en la última vuelta. Se hablaba de haber llegado a Ferrari con Fernando Alonso, ¿no? Incluso era una de las opciones que se barajaban encima de la mesa para Kubica, que el propio Fernando le señaló en su época kartista como uno de los mejores rivales con los que se había medido y que apuntaba maneras también para ser incluso campeón del mundo. Recordemos que llegó a tener opciones matemáticas en 2008 con aquel BMW Sauber que tanto corría y con Tony Cucurella, por cierto, de ingeniero de pista. Allí logró ese año su primera victoria en circuito, la primera y única de su palmarés en un gran premio. El bueno del polaco Robert Kubica. Las votaciones para el piloto del día, más que previsibles. De momento lidera Ricciardo por delante de Valtteri Bottas y de Lando Norris. La ventaja de Ricciardo es muy grande. Ya se preparan los fotógrafos para retratar una carrera que va a ser histórica por segundo año consecutivo. No van a ganar los favoritos en este Gran Premio de Italia. La sorpresa la dieron el año pasado los jóvenes, la nueva generación encabezada por Pierre Gasly. Este año van a ser los de la nueva generación en clave monoplazas de parrilla. McLaren se va a llevar, si no falla nada en estos últimos dos giros, un doblete histórico en este Gran Premio de Italia. Un doblete muy merecido para un equipo que ha sufrido muchísimo, ha sufrido lo indecible esta temporada. También podemos ser malos, Jorge. Ha ganado antes McLaren que Fernando Alonso. Esta es otra losa más para añadir al piloto asturiano, lamentablemente, esta temporada, que busca reverdecer laureles el año que viene con Alpine. Sí, no ha ganado con Honda, que yo creo que era un poco a lo mejor el resquicio que podía quedar ahí, pero claro, Honda está luchando ahora mismo por un mundial, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiera seguido Fernando en esa McLaren Honda? Si hubiera seguido McLaren en la asociación con Honda. No lo sabemos. De momento lo que tienen es el motor, o uno de los mejores motores de la parrilla, pero que si fuera con Honda también seguirían teniendo el mejor propulsor de la parrilla ahora mismo. Lo que sí está claro es que si cuando Honda empieza a mejorar es justo cuando se asocian con Red Bull, que siempre a veces hay casualidades y no creo estos que sea chicos una. De la bebida energética suelen hacer las cosas bastante bien. Bueno, pues entramos en la penúltima vuelta. Tenemos investigación abierta a Lance Stroll, una investigación que quizá le puede hacer ganar alguna plaza más a Fernando Alonso, si es que hay alguna sanción de tiempo para el canadiense. Por cierto, Sebastian Vettel, una vez más, tiene la negra en este Gran Premio de Italia y se prepara ya el Marcel Jacobs, el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, para dar el banderazo. El hombre más rápido del planeta va a ser el encargado de hacer caer esa bandera ajedrezada sobre Daniel Ricciardo, que ha ganado una posición en carrera. Salía segundo, ha superado a Max Verstappen. Después, en primer lugar, después de esa malísima parada en boxes de Red Bull, yo no querría ser tampoco, Jorge, el mecánico de esa rueda o los mecánicos de esa rueda trasera derecha del piloto holandés. Son los que han propiciado el toque. Sí, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. En esa nefasta parada de 11 segundos, el equipo que tiene todo para vencer el Mundial de las Paradas, pues va a ver cómo justo en la acción que más controlan, pues no les han salido bien las cosas. Entramos en la última vuelta. Última vuelta. Daniel Ricciardo liderando la carrera, liderando este Gran Premio de Italia, un segundo y medio por delante de Lando Norris. Un Lando Norris que este año, esta noche, se va a comer las uñas de las manos, de los pies, va a maldecir todos los demonios, porque la primera victoria de McLaren se la va a dar el australiano, no se la va a dar el inglés. La gran esperanza del equipo, los mecánicos que tienen prisa ya se encaraman a la verja esta que protege esta recta principal para celebrar después de muchas carreras, ni más ni menos que desde el Gran Premio de Brasil de 2012 no gana la escudería fundada en su día por Bruce McLaren. Lo va a hacer además, y esto es histórico también, con el color naranja que le dio el bueno de Bruce McLaren en sus buenas épocas, y con un australiano, cierto, no un neozelandés, pero sí un australiano,
ganando esta carrera. Y qué importante, qué importante para la moral de Daniel Ricciardo, tan dañada con esos dos años en Renault y sobre todo con esta primera mitad de temporada en McLaren. Lo decía él, después del parón veraniego he hecho reset, he empezado con una nueva mentalidad. Este circuito se le da bien, es un circuito de frenadores y vaya si se ha acostumbrado al coche en esta segunda mitad de temporada. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero oye, chapó hoy para Ricciardo, que consigue o va a conseguir la victoria para McLaren. Historia en el circuito de Monza, doblete de McLaren, sí, lo han escuchado bien, doblete de McLaren, Daniel Ricciardo, Lando Norris, va a cerrar el podio Valtteri Bottas una vez se aplique la sanción de 5 segundos a Checo Pérez que cae a la quinta posición, por cierto, gran remontada final del mexicano que ha salvado ahí por los pelos ese cuarto puesto, Carlos Sainz sexto. Stroll séptimo, Alonso octavo, cierra la zona de puntos. George Russell, magnífico noveno con el Williams. Décimo, Esteban Ocon. ¡Qué carrerón, señoras y señores! ¡Qué carrerón, Jorge Iglesias! Y ha terminado con vuelta rápida, Tomás. Cristian, ha terminado con vuelta rápida Daniel Ricciardo. Incluso, no solamente gana, sino que se atreve a hacer la mejor vuelta en el último momento de carrera, demostrando, yo creo también, por si había alguna radio de Norris, de que déjame pasar, de que aquí tengo yo ritmo para ganar. Muy contento por Ricciardo, muy contento por McLaren. Y oye, esto va a ser difícil de igualar por parte de Ferrari en esa lucha por el campeonato de constructores. 8 victorias para Daniel Ricciardo, además vuelta rápida, le roba un puntito a Mercedes, y lo hace además por los pelos, por muy poquito, por escasas centésimas, a Valtteri Bottas, que tenía ese registro, un Valtteri Bottas que sumara 15 puntitos y ahondará un poquito más la ventaja en el campeonato de constructores respecto a Red Bull, un Red Bull que recordemos solo suma los puntos del quinto puesto. También yo creo una óptima carrera de Checo Pérez, sí. Lástima ese error con Charles Leclerc, al que habría superado sin ningún tipo de duda y que le ha costado esa sanción de 5 puntos y a la postre el podio. Bueno. Y todo esto precedido con por qué toque. Pues por una colisión entre unos tales Max Verstappen y Lewis Hamilton, que van a ser los que van a calentar el postcarrera desde ya mismo y a poco que abran la boca en el corralito. Si es que nos encuentran y no tienen más que palabras, o no lo han hecho ya, porque vaya la que nos espera ahí, Buah, Jorge, vaya la que nos espera, la tardecita que nos espera hoy. Vamos a tener que escuchar las declaraciones de Hamilton y Verstappen, vamos a tener que escuchar, por supuesto, lo que ha dicho Ricciardo y analizar muchísimas cosas. Se viene un post muy largo y de momento, Cristian, si te parece, y todos vosotros, nos vamos ya corriendo a nuestro canal de Twitch y empezamos con el post carrera de este Gran Premio de Italia. Monza no falla, siempre pensamos que va a ser una procesión y al final lo que acaba viendo es muchas plañideras, muchas lágrimas, Cristian. Vamos al Twitch, va, venga, os esperamos allí. Ahí vamos.